Bienvenidos, señoras, señores, muy buenas tardes. Gracias por estar, por acompañarnos, gracias por dejarse acompañar. Pero sobre todo, gracias por elegir Televisión Canaria. Aquí estamos, en la Villa de la Orotava, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, compartiendo con ustedes una de las festividades más coloridas, vistosas, tradicionales y sobre todo arraigada entre los, fundamentalmente, villeros y villeras, a los que, como siempre, agradecemos que nos abran sus brazos y su corazón para recibirnos en esta villa del norte de la isla de Tenerife, en este valle que desde luego nos enamora. En un día como el de hoy, en la celebración de esta infraoctava del Corpus Christi, en este lugar magnífico, estupendamente decorado, en el que familias, amigos, venidos incluso de otros lugares, se dan cita para disfrutar del arte efímero por excelencia. Un arte que tendrá apenas 24 horas de vida, si no menos, pero que hace de este lugar un lugar sencillamente especial. Todo el centro de la Orotava, en torno a la iglesia matriz de la Inmaculada Concepción, todo es un mundo de color, de aromas, de brezo, de pétalos, de flores, y que terminan coronando este recorrido maravilloso con detalles espectaculares como el que le estamos ofreciendo en este momento. Termina, digo, coronando en la plaza del Ayuntamiento con un tapiz hecho exclusivamente con arenas de nuestro fantástico, querido y único Teide, nuestras cañadas del Teide, que generosamente comparten, dentro de la legalidad y por supuesto con el más absoluto respeto, comparte uno de sus tesoros, nuestras tierras volcánicas. Para ilustrar este camino, una de las mayores satisfacciones que tenemos los que nos dedicamos a compartir información con todos ustedes es la de conocer a gente fantástica. Dentro de esa gente fantástica, la Orotava, hay muchos. Podríamos empezar por Jorge Salamanca, nuestro realizador, un villero. Pero tendríamos que hacer extensivo, además, con agradecimiento incluido, la presencia desinteresada siempre de nuestro queridísimo amigo Leo Rodríguez, el presidente de los alfombristas de la Villa de la Orotava y por extensión de Tenerife. Leo, ¿cómo estás? Me alegro muchísimo de reencontrarme contigo. Igualmente, es un placer estar aquí otro jueves de Corpus más. Parece que vas haciendo un homenaje incluso hoy al colorido de las alfombras, sí, con esta magnífica camisa y sobre todo con esta sonrisa que nos ilumina. Gracias, gracias. De verdad, de corazón. Ah, gracias a ti, y estrenando también, porque hoy se estrena. Hay que estrenar. Sí. Claro, claro. Leo, infraoctava del Corpus Christi, la Orotava, alfombras, pero más allá de eso, estas fiestas, por cierto, patronales ya oficialmente, ya sí, desde esta edición 2024, ¿qué siente un villero como tú implicado desde dentro en una festividad como esta? Bueno, pues hoy es nuestro día grande, hoy es el día que le da el nombre a la villa, ¿no? Es el día más espectacular, donde la villa se viste con sus mejores galas, donde los villeros estrenamos, como te decía antes, donde cada uno pone su granito de arena, su pétalo de flor y su amor por tanto por la fiesta como por el Santísimo, para que luzca un día espectacular hoy aquí en el casco. Hoy se prepara, como desde hace ya muchísimos años, oficialmente desde aproximadamente 1847, con este formato, ¿no? Sí, porque sí, el Corpus sí que se celebra desde 1264, me parece, sí, recordar, a raíz de que en Italia el Papa Urbano IV decidiera recibir al Santísimo en las calles, pues bueno, con este paisaje floral. Esa inquietud se trasladó a Canarias tras el final de la conquista por los castellanos. Y desde luego, hasta el día de hoy, se ha convertido en una auténtica tradición. Para observar de cerca algunas de las piezas y de las joyas que tenemos a pie de calle, nunca mejor dicho, tenemos a mi compañera, otra de mis preferidas y predilectas, mi queridísima Laura Afonso, con la que siempre es un placer compartir y aprender. Laura, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alexis, Leo también y los telespectadores de Televisión Canaria. Créanme que también es un enorme placer para mí estar en una nueva retransmisión llevándoles, de verdad, los aromas, los colores que se viven en esta Villa de la Orotava en un día tan especial como este, y que lo puedan ver desde cualquier rincón de Canarias. Además, desde un sitio absolutamente privilegiado, porque les puedo asegurar que este balcón está siendo muy preciado. Hay numerosísimas personas en los otros balcones del Ayuntamiento de la Orotava, porque nadie se quiere perder la vista aérea de la que somos testigos. No sé si pueden ver lo que está a mis pies, y es este magno tapiz, como bien decías, Alexis, realizado con las arenas del Teide, y que además en esta ocasión representa las puertas del cielo. En años pasados sí que han tenido representaciones muy sociales, pero en este caso lo que han querido representar
presentar, como están viendo en el centro, es la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, numerosos ángeles. Ahora me imagino que también comentaremos este magno tapiz que llama muchísimo la atención, sobre todo porque cuando uno se acerca y lo ve en detalle, de verdad que sobrecoge el trabajo que se puede ver, la minuciosidad que tiene todo este trabajo, el diseño, por supuesto. Y yo me imagino que ahora entre los tres lo iremos comentando. Sí, señor, se abre una nueva edición de este corpus con este magno tapiz Leo, que una vez más ha vuelto a reenamorarnos y además volviendo a un motivo exclusivamente religioso, dejando a un lado, bueno, hasta cierto punto nada más, lo social para centrarse en las puertas del cielo, ¿no? Sí, bueno, el tapiz de este año ha sido bastante pues llamativo, ¿no? Porque se ha pasado de quizás de tener muchos tapices, tres tapices, como se hacía antiguamente, a que un solo tapiz con diferentes matices entraran dentro de la plaza, ¿no? El Domingo Espósito, director de la alfombra, ha querido plasmar pues ese paso entre la vida, la muerte, la ha tenido también. Ha estado un poco pachuchillo ahí, está recuperado ya y nos alegramos un montón. Y ha hecho ese homenaje, ¿no? Donde, como bien decía Laura, esos ángeles que tienen el lateral, que miden 17 metros cada uno de alto, pues son espectaculares. Y ya que decir de esas imágenes de la Trinidad en el centro, que bueno, que la pintura con arenas es brutal. Es espectacular. Justo, además, la figura de los ángeles tan importantísimo. Y también, fíjate, la muerte está ahí representada, porque a fin de cuentas la vida es una dualidad. Y lejos de otros matices, siempre hay dos caras de una misma moneda. Y en este caso, toda esta dicotomía, toda esta dualidad de nuestra existencia como humanidad se ve reflejada trascendentalmente, gracias al esfuerzo, el diseño y la creatividad, por un lado, de Domingo González, el director, con el que tuvimos oportunidad de hablar, y vamos a rescatar dentro de unos minutos esa conversación y un magnífico reportaje que hicimos hace unos días. Y, por supuesto, las manos sabias de, si el año pasado hacíamos especial hincapié en la figura de Ezequiel de León, que, por supuesto, sigue con nosotros, este año también nos hemos querido acercar a David García, a Jesús Bautista, a otros grandes que son parte de la realidad de esta festividad importantísima. Vamos a rescatar precisamente con todos ustedes esa conversación, esa manera que tuvimos de profundizar en el mensaje, que es lo más importante, de este tapiz, con, entre otros, Domingo González, el director, el creador de esta obra de arte. En este tapiz hay muchas cosas. Para mí lo más importante es ver que los chicos jóvenes están sacando unas imágenes muy impresionantes, unos angelitos que parecen de verdad, que están ahí jugando con las nubes. Hay una mezcla de profundidad entre el juego de Dios Padre y Dios Hijo, con una gran diferencia. Ves la imagen de Dios Padre con unos pelos muy entre abstractos, geométricos, difíciles de entender, y es un poco crear esa sensación de que a Dios Padre nos lo imaginamos, pero nunca lo hemos visto, y mientras que a Dios Hijo creemos que lo hemos visto, porque nos lo han dicho, y que es mucho más humano. Entonces, esas dos diferencias de figura me hacen darle el sentido real a cada una de las imágenes que pretendo con las dos formas de trabajo diferentes de los dos grandes artistas que la están realizando. Las flores están un poco por fuera, no hay un exceso de cenefa floral como suele haber muchos otros años, pero sí hay una flor importante que está en el centro, que es una flor negra, que es una flor realizada con inteligencia artificial. Para crear esa flor, tal vez acompañando a la muerte, pero que en el fondo tiene su belleza también. Los detalles impactantes e impresionantes de los rostros que te llevan la figura ahí. Es verdad que esos son efectos geniales que te quedan, porque también hay una proporción de hacer esas imágenes a esos tamaños para que llamen esa atención, pero luego hay un montón de cosas que hacen que eso sea lo importante de la alfombra visualmente, que no en el conjunto del contenido, porque todo el conjunto lo que va es añadiéndole esa floritura que va necesitando que la gente vaya pasando de un lado a otro y vaya disfrutando. Tenemos una alfombra que, sin tener temas sociales, porque lo dije al principio,
sí tiene connotaciones sociales muy importantes. Vemos dos ángeles grandísimos de 17 metros, como ya decía, hecho por 4 o 5 personas, que están un poco vigilando y lo que están es un poco cuidando esa guardería de ángeles pequeños que están disfrutando con las nubes, que están jugando en un espacio puro, genial, donde queremos un poco rememorar que la juventud y la infancia nuestra y de nuestros jóvenes debe de seguir manteniéndose. O sea, no podemos esclavizar jóvenes, no podemos quitarles y robarles su infancia por guerras, por luchas, por maltratos. Y todo eso un poco lo quieres meter socialmente aquí también. O sea, quieres que la gente que tiene fe y que puede pensar en la ayuda divina, pues lo pueda utilizar por un lado, y la que no, que sepa buscar también entre líneas el que estamos aquí por algún sentido. O sea, dentro de todo este centro va a haber una última imagen que queda ahí, que es la muerte. Y eso lo que nos da es que dentro del cielo, ¿qué tiene que ver la muerte? Bueno, pues nos hace ver la humanidad que tenemos. Nacemos para morir. Probablemente una de tus grandes ilusiones es precisamente hacer estas obras. Pensar el haber podido hacer solamente una era mi ilusión con 12, 13 años. El llevar 13 ya es una responsabilidad y un respeto, un orgullo, un honor, un placer, donde no me preocupa, porque aunque sea un arte efímero, es un arte que siempre quedan imágenes y que siempre queda, sobre todo para ti mismo y para la gente que ha estado contigo, el recuerdo de unas vivencias en conjunto que nadie te las va a quitar. Desde luego, deberían, si tienen oportunidad, en algún momento en su vida, estar presentes a escasos metros de tapices tan maravillosos como este, únicos en el mundo. Y si este les parece poco, tienen un recorrido cargado de flores que con su aroma simplemente nos arropan y envuelven en esta villa de la Orotava una vez al año. Arte efímero, pero que cada año, en cada edición, se nos impregna en el corazón y hace que disfrutemos de estas auténticas obras de arte que les aseguro son absolutamente impresionantes en vivo. Si así en televisión, Leo, nos impresionamos, en vivo es algo que realmente nos deja prácticamente sin aliento, ¿no? Sí, bueno, yo esta mañana tengo la, no sé si tradición o costumbre, de levantarme muy temprano antes de la misa de los alfombristas y dar una vuelta por el tapiz, porque no tengo oportunidad de verlo con el lío que tenemos estos días. Y esta mañana, aparte de emocionarme, ¿no?, también impresionaba. Ya hemos dicho que el trabajo de las caras de la Santísima Trinidad es espectacular, ¿eh? Pero es que la muerte da miedo, en realidad, ¿no? Sí, todo lo que tenemos miedo, ¿no? Es algo que te mira, que te encoge el corazón, vamos, es una maravilla. Esa parte oscura, hay incluso el ángel caído está en la parte lateral derecha, baja. La zona de la muerte, que está justo debajo de esta imagen que estamos viendo, por cierto que ha sido un trabajo espectacular que ha realizado con muy pocos colores Ezequiel de León. Ahí lo tenemos a la derecha. Igual que la flor. La flor es magnífica. La representación. Y por supuesto, el resto de caras, por ejemplo, la cara de Dios Padre, obra entre otros de Jesús Bautista. David García ha puesto sus mejores flores. Sí. Y con ellos un equipo completo, porque lo más importante de una festividad como esta, Leo, es, creo, que tengamos el concepto de que esto es algo que no lo hace una sola persona. No. Esto es un trabajo de equipo en todos los sentidos. Esto es la unidad de un pueblo. La unidad, la fraternidad, la hermandad. Esta mañana el párroco en la misa nos decía que, bueno, que él lleva, creo que son 3 años aquí. Este es el tercero. Este es el tercer año que lleva aquí. Y que está encantado, que el primer año lo vivió con un poco de miedo y vergüenza, porque la verdad que don Honorio es un párroco magnífico, pero que él valora que si seas creyente o no, la hermandad que se da ese día en la Orotava con las alfombras es increíble, ¿no? Y que al final eso es símbolo de iglesia también, porque al final no hay que olvidar que las alfombras son para el Santísimo, pero que todo el mundo se une ese día, vienen de fuera, viajan, buscan a sus familiares que no están viviendo aquí, y vienen, y bueno, es espectacular, ¿no? Y cuando uno llega a la Orotava, es recibido por los villeros y las villeras. Y encabezando toda esa comitiva, aunque sea simbólicamente para todos los mortales, también se encuentra quien oficialmente nos da la bienvenida. Nuestro querido alcalde, don Francisco Linares, al que ya tenemos, creo, previsto poder saludar con nuestra compañera Laura Afonso.
Francisco Linares es el alcalde de La Orotava. Muy buenas tardes, gracias por recibirnos un año más. Hola, buenas tardes, encantadísimo que estén aquí. Bueno, hay que decir que en esta ocasión podemos hablar ya de forma oficial o literalmente de fiestas patronales. Pues sí, aunque todo el mundo pensaba que teníamos patrón, oficialmente no era así. Y desde agosto del año pasado, pues Roma nos envió ya el certificado oficial, por lo tanto, efectivamente, este año ya son fiestas patronales oficialmente. Alcalde, ¿qué novedades podemos destacar en una celebración como la de hoy? Tenemos los altares efímeros, también tenemos una especie de guirnaldas que adornan las calles por las que pues podemos pasear y disfrutar de estas alfombras. Cuéntenme. Bueno, en lo sustancial cambia poco. Nuestro corpus tiene una tradición de 177 años e intentamos cambiar lo menos posible. Es verdad que, bueno, intentamos que se cambien algunas pequeñas cositas, pero lo sustancial es el mismo cuerpo, la misma infraestaba del cuerpo que hace 177 años atrás se comenzaron a hacer, sobre todo adornando calle y con esa primera alfombra de 1847. Y además disfrutando de ver las calles como están, repletas de gente, y es que nadie se quiere perder un año más esta celebración y ver este arte efímero, que siempre repetimos esta expresión, pero es que es así. Sí, es un arte que dura 24 horas. La alfombra de la plaza se acabó de hacer ayer por la tarde-noche y se barrerá esta tarde-noche también, pero bueno, se hace en honor al Santísimo. Cuando el Santísimo entre, el cometido ya está hecho. Muchísimas gracias, alcalde, y a seguir disfrutando de esta bonita tradición y de las personas que nos visitan. A ustedes, como siempre, un abrazo. Muchísimas gracias, señor alcalde. Muchísimas gracias, por cierto, a toda la corporación municipal y a todos los que son precisamente los que hacen posible que un medio de comunicación como Televisión Canaria esté aquí contándolo abiertamente. Esta mañana empezaba el día muy temprano. Hacía alusión Leo a una misa que tuvo lugar a las 7 de la mañana, si no me falla el dato, y es una misa, además cantada, preciosa, con la iglesia este año a rebosar, según me han comentado, y que se hace para los alfombristas. Sí, bueno, porque fundamentalmente. Claro, es la tradición de nosotros tener una misa y gozar misa, como decimos nosotros, ¿no? Porque, bueno, ya una vez que acaban las alfombras, ya, pues, también el párroco decía esta mañana en esa homilía que, bueno, que la misa que se disfruta es esta, porque después de esta tarde tanta gente, tanta autoridad eclesiástica, un poquito más impersonal ya, es más protocolaria, ¿no? Pero bueno, aún así disfrutábamos, sí, como bien dices. Yo esta mañana quedaba asombrado de cómo estaba ya la iglesia llena. Sí. Pero, por cierto, permíteme que te corrija, las alfombras no estaban terminadas ahora. De hecho, iban a empezar. No. Esto fue lo que pasaba a primeras horas de la mañana, después de la misa, después de un primer café. Un chocolatito. Y un chocolatito también. Y ahí estamos viendo cómo empezó a tapizarse el recorrido con todas las flores. Unas flores que, una vez más, flor, brezo, material absolutamente orgánico, biodegradable, porque de la naturaleza sale, y que es una de las distinciones de las alfombras de La Orotava, entre otras. Sí, nosotros intentamos que las alfombras de La Orotava sean, como estamos viendo en pantalla, pues lo más natural posible. Se empezaron con los pétalos de flor, con la aresta del brezo tostada en los tres colores, el marrón, el negro y el verde, que veremos ahora cómo resaltan muchas de las alfombras. Y la asociación, uno de los cometidos de la asociación es que este trabajo siga igual a sus inicios, ¿no? Tenemos muchas tradiciones, tenemos muchas cosas que conservar, y una de ellas es esa, que no se utilice nada que no sean los pétalos de flor ni el brezo o el material vegetal. ¿Exclusivamente brezo, pétalo de flor y algún otro material orgánico? No. No, en principio tallo, no. ¿Tallo, por ejemplo? No. No solemos utilizar. Alguien utiliza a lo mejor los botones de la margarita, pero que no deja de ser parte de la flor. No, bueno, parte de la flor. Pero son cosas que básicamente se esto que estamos viendo negro es el brezo tostado. Tostado, el que está muy tostado. Que está muy tostado, después hay un intermedio, ¿no? Que es lo que en realidad le da el olor a la Orotava que tenemos aquí, que nos llega, ¿no? Aparte de las almendras garrapiñadas, el algodón de azúcar y demás, como todas las fiestas. Pues hoy huele a brezo, a La Orotava y a flor. Qué magnífico. Este año volvemos a tener 36 tapices. Así es. Una invitada que viene desde Italia, si no me equivoco. Desde Italia, desde Roma. Este año, bueno, la veremos dentro de un ratito. Y bueno, han sido los invitados porque también hay un motivo especial que contaremos y desvelaremos más adelante. Sí, por supuesto que siguen participando Ponteareas. Y hay algo que pudiéramos adelantar a nuestra audiencia, Leo, sobre los motivos que se presentan. ¿Hay alguna aspecto especial? Hace unos años, por ejemplo, habían códigos QR.
Sí, bueno, este año, con flores. Este año hay alguna novedad. Este año hay varios guiños. Hay un guiño al Cristo de la Humildad y Paciencia que cumple su aniversario este año. Ah, por cierto, la alfombra en la que participa Jesús Bautista, ¿no? Sí, y Jorge Salamanca también, nuestro realizador, también coincidieron, casualidades. Fíjate, ¿no? No me lo había dicho. Y hay otra también que está, yo no sé si inspirada, no realizada, pero sí inspirada en el tema de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. No es que esté realizada ni elaborada o algo así con la inteligencia artificial, que ya es lo que nos faltaba, porque a ver cómo ponemos a hacer una alfombra de inteligencia artificial. No lo sé. Bueno, no es tiempo, pero sí hay varios guiños. Mira, otra novedad este año, hemos visto así de pasada, hay unos altares ubicados en el recorrido. Después vamos a profundizar, pero por adelantarle, hay cuatro altares que se han puesto en el recorrido, bueno, en el entorno de la iglesia de la Inmaculada Concepción, que rescatan una tradición que había antiguamente, incluso antes que la alfombra. Sí, bueno, ya desde el año pasado se hizo un primer acercamiento en la trasera de la iglesia de la Concepción con uno de esos altares, que vemos ahí justo ahí a la derecha de la imagen. Se hizo para probar a ver cómo la gente reaccionaba y demás. Y se implicó, que ya lo veremos más adelante, se implicó también a las parroquias que están en el mismo casco de la Rotava para que, como antaño, hicieran esos altares efímeros. La Concepción, San Juan, Santo Domingo y el Calvario. El Calvario, efectivamente. Estos son los cuatro altares que luego vamos a ver, no se preocupen, sí. Les aseguro que son una auténtica delicia y además engrandecen la fiesta todavía más. Por cierto, hay unas guirnaldas preciosas. Los colegios se han vinculado y han adornado de farola en farola. ¿Eh? Sí, es otra, ¿no? otra aliciente más que se le da al corpus, otra decoración que tenemos, que es verdad que hace años no estaba, quizás, no, bueno, yo no me acuerdo, pero hace muchísimos años sí tenía un detalle, pero es verdad que ahora se ha intentado quizás emular darle más vida al casco de la Rotava en días previos, ¿no? Porque, y además, hecho con hiedra, o sea, material orgánico, sí, biodegradable, natural. Todo siempre igual. Y también con la implicación de los colegios, que es fundamental. Sí, este año justo fue un colegio, creo que fue el Colegio Salesiano el que empezó, pero viendo la buena predisposición y el buen resultado, creo que en años venideros serán todos los colegios villeros los que... Leo, vamos a hablar de alfombras, de flores. Vamos a, primero, a decir que nunca están tocando la calzada. Los adoquines nunca tocan la calzada. ¿Por qué? Porque entre la flor que vemos nosotros, que es el terminado final, y la piedra del adoquín, se pone una capa de brezo, ¿vale? Veremos en imágenes que muchos alfombristas, debido a lo complicado que son los tapices, lo traen ya en papel pintado, ¿no? Pero, por ejemplo, el papel se mantiene en ese caso, que después, a la hora de la retirada, también hay que decir que es una retirada también y reciclada, porque todos los materiales vegetales se van a una compostera donde vamos a usarlos en posteriores meses. Pero no se va a la basura, sino se reutiliza para los campos, etcétera. Sí, entonces, se pone el brezo entre la piedra y la flor, porque, bueno, esta mañana sobre las 10:30, el cielo estaba encapotadísimo, como se nos acaba de poner ahora, cosa que agradecemos. Sí, no llovió. No llovió, había previsión de lluvia, no llovió, rezamos a San Isidro quizás demasiado, porque a partir de las 12 tuvimos un sol de justicia increíble. Entonces, si nos toca un día muy caliente, pues lo que hace esa flor es que quema, ese calor quema el pétalo de flor y merma. Entonces, se empezaría a ver, y si no tenemos nada abajo, se empezaría a ver el adoquín. Entonces, para que no se vea, ahí tenemos esa capa de brezo fino y después ya los acabados de cada uno, como ven, dentro de ese molde que estamos viendo en imagen. Tenemos la pieza clave, molde por un lado, ¿y qué tipos de alfombras vamos a poder ver? Bueno, nuestro recorrido... ¿Zaragata? Sí, la zaragata. Ya voy aprendiendo. Ya. A ver, cuéntamelo tú, ¿qué sabes bueno, aquello? Tendremos dos tipos. Esta que, por ejemplo, que vemos en imagen son los tapices, ¿no? Que son algo más figurativo. Alguna estampa con algún motivo religioso o social que tenga que ver con la iglesia. Siempre sin olvidar que nosotros no ponemos cosas ni que no vayan con el tema de la iglesia y la religiosidad. Es una fiesta religiosa, ¿no? Eminentemente, y se hace por el Santísimo. Y por otro lado tenemos la zaragata, que es esta que también vemos en imagen ahora mismo, que se hace con moldes simétricamente, ¿no? Uh-huh. Hay que destacar que los moldes son de madera y metal y latón. Y latón que se hacen todos los años con motivos diferentes, según los alfombristas nos lo piden a la asociación. Uh-huh. Se mantiene con esa madera y ese metal, porque la primera zaragata que se hizo, que la hizo Valladares, el sirviente de la casa del Ercaro, pues cogió un arco de tonel de vino, de metal, ponía flor y lo iba cambiando. Entonces hemos querido mantener también esa esencia, ¿no? Esa...
Y cuando vemos una alfombra, mira, ahí estamos viendo la imagen de la humildad y la paciencia. Bueno, ahora después vamos a profundizar. Me interrumpí a mí mismo. Cuando vemos este tipo de alfombrado muy larga, tiene un nombre y una manera distinta también, sí, de trabajarla, ¿no? Esas son las zaragatas o los corridos que nosotros llamamos, y que es esa, esos que se hacen con moldes y a través de la simetría, ¿no? Uh-huh. Son muy largos y por eso utilizamos los moldes para ir también. Y ahí fundamentalmente lo que tú apuntabas, no se recurre a imágenes propiamente dichas, humanas, etcétera, sino más bien a motivos geométricos. Sí. Imagen aérea con todos ustedes. Por cierto, no lo he dicho, estamos en directo, 12 minutos para las 7 de la tarde. El tiempo ahora, si me lo permiten, nos acompaña muchísimo. Muchísimo, estamos agradecidos. Es el momento, Leo, de que empecemos con nuestro particular recorrido en este instante, y ya ha comenzado hace un rato, unos 20 minutos, la misa, que terminará en cuestión de una hora aproximadamente. Ese será el momento en el que el Santísimo salga y empiece a procesionar sobre estas alfombras que les vamos a mostrar de inmediato. El recorrido, Leo, se mantiene exactamente igual. Sí, hemos intentado meter alguna alfombrista más, pero por material y por espacio no es posible. Entonces, vamos a por la primera, que es justo a la salida de la, sí, Inmaculada Concepción. Familia José Miguel Salamanca de la Peña. Bueno, es la primera alfombra que se encuentra el Santísimo a la salida de la procesión. Son los sucesores de José Miguel Salamanca de la Peña, que fue también fundador, uno de los fundadores de la Asociación de Alfombristas. Y en este caso es un tapiz circular de los tres que hay en el recorrido. Hay en tres puntos tres tapices circulares y este es uno de ellos. Alicia y Cristina Salamanca, que son las encargadas de tapiz, pues bueno, han puesto todo el cariño este año y han ahí visto como un mosaico alrededor de una cara de Cristo, ¿no? Después de la primera, recuerden que vamos a llegar hasta 36 al final. No se aburrirán. Con la invitada. No se van a aburrir. No nos vamos a aburrir. Tenemos la que ya se ha convertido también en tradicional, que sí, viene desde Pontevedra, ¿no? Sí, ahí, bueno, vamos a ver la alfombra de Puentareas, que estamos hermanados de hace 42 años. Este año también nosotros hemos visitado allá. Y quizás este año la gente se sorprendió un poco, porque Puentareas suele trabajar también a veces motivos más parecidos a la zaragata que al tapiz, ¿no? Uh-huh. Aquí vemos un Cristo con un manto, unas estrellas, que quizás no están acostumbrados. La curiosidad de esta alfombra es que ellos, para perimetrar la alfombra, utilizan las vagas de eucalipto, utilizan los carozos de la viña de millo, sí, cortaditos y pintados, para bordear todo lo que son las figuras, ¿no? Y también, yo no sé si este año han traído vagas de eucalipto, porque no me dio tiempo de pasar muy rápido, pero también el olor de eucalipto también anda. Luego. Casi parece que lo estoy oliendo. Sí, 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 sí. Bueno, estamos cerquita. Vamos a la número 3 de José Miguel Salamanca Hernández, el hijo de quien fuera Así José es. Miguel Salamanca de la Peña, ¿no? Y hermano de Alicia y Cristina, que también, bueno, es una zaragata que se encuentra también en la calle de la iglesia. Y aquí, bueno, pues prima que él cada año los diseños los cambia. Este año se ve como ha jugado también con esa línea exterior donde las flores, las margaritas que puede haber representado se entrelazan, y cómo esa variedad de color también hace que haya una unidad, ¿no? Ahí vemos la flor del verol verde, que también es una curiosidad, que es una flor muy bonita. Cuando una de las alfombras se convierte en una zaragata o es un tapiz, ¿varía de año a año o siempre que se suele hacer zaragata se suelen hacer, sí, zaragatas de nada? O sea, el alfombrista que hace zaragata, y el alfombrista que hace tapiz todos, okay, los años. Y así, vale, se alterna, ¿no? Vamos a otra alfombra muy especial porque queremos recordar la figura de Blas Trujillo Luis, que fue quien la empezó y ahora está en manos de su hijo, si no me equivoco, así Leo, es. Javier. Aquí vemos en pantalla la alfombra de Javier Trujillo de la Nuez, una alfombra muy especial, ¿no? El año pasado, el año pasado, si en diciembre nos dejaba Blas, su padre, ¿no? Ahí estará en el cielo con muchos más. Y bueno, nosotros siempre tenemos el símbolo del tulipán cuando alguien fallece, ¿no? Que verán en las alfombras pequeñitas. El tulipán y la piedad, ¿no? Sí, porque él, pues Blas era muy devoto de la piedad y desde aquí es nuestro recuerdo y le animo a su familia también. Un saludo a su familia. Hablando de familia, otro histórico, y este con mucha historia que contar, sí, don bastante. Isaac Valencia Domínguez, pongo el don porque fue, bueno, no sé cuántos años, 30 y no sé cuántos años, alcalde de la Villa de la Orotava, el segundo alcalde que tomó las riendas de este municipio, ya con la recién estrenada aquel entonces democracia. Vamos a ver a esta zaragata, si no me equivoco, ¿no? Esta es una de las zaragatas también bastante largas. Bueno, ahí vemos cómo. Hay un montón de brezo del tostado, ¿eh? Sí, tiene, creo que son 36 metros de largo por ahí. Y bueno, ha usado, siempre que utilizamos el brezo negro resalta más lo que es la alfombra, ¿no? Sí.
Y bueno, también es la tercera generación, porque empezó Isabel Valencia, siguió su hija Ana María, y ahora está la tercera generación, que es su hija Carolina, que es la que lleva las riendas este año de la alfombra desde hace un par de añitos, y bueno, de la maravilla. Sí, hay que decir que este año no faltó flor. No. Pero sin embargo, aunque parezca raro, hubo brezo suficiente, pero el brezo sí que hubiera podido escasear, lamentablemente, por los incendios horrorosos que arrosaron la isla de Tenerife el año pasado. Sí, fue muy... O sea, hemos estado apurados con el tema del brezo por eso mismo, ¿no? Y bueno, pero, en fin, pero hubo se obra el milagro. Pero hubo brezo. Y ahí, sí. Liborio Valencia y colaboradores. Hablo de la alfombra número 6. Mira, sí. Ahí está. Qué buen trabajo, ¿eh? Ahí vemos otro homenaje, ¿no?, que decíamos al Cristo de la Humildad y Paciencia en su aniversario. Y bueno, la alfombra de Liborio y colaboradores siempre es una foto, ¿no? Yo digo que siempre es una foto. Que tenemos ahí, pues, una pintura hecha con flor. Vemos como eso quizás... Eso me parece dificilísimo. La redoma, ¿no?, que podemos ver, o el fanal que tiene, el cristal que tiene, que parece que está la vela encendida dentro de ese cristal y esos brillos, ¿no? ¿Cómo para conseguir un efecto como ese, ¿eh? Pues es trabajando con los diferentes tipos de flor. Si te fijas dentro de esa parte derecha, ya la cara de Cristo es una maravilla, y el selfie que se saca, claro, no la cara del que se está sacando, no sé si es una maravilla, no, pero está... No está en es broma, es broma, que me perdonen por... Pero bueno, esa tulipa, ese fanal, pues hay varios tonos de naranja, amarillo y blanco. Eso posiblemente sea de las cosas más complicadas para trabajar con flor, ¿no? Sí, claro, es que pintar con una paleta de colores es fácil porque tú mezclas, mientras que si mezclas la flor no te va a quedar nunca en color intermedio, sino que hay que buscar varias gradaciones de color. Oh, pero cada maestrillo tiene su librillo, eso, y en tu caso, nunca mejor dicho. Bueno, vamos con la número 7, Leonardo Ruiz y colaboradores. Vamos a ver. Esta también Saragata, si no me equivoco. Sí. Mira, muy trabajada, muchos colores, muchos motivos. Sí, además aquí en esta Saragata cobra especial importancia el cambio generacional, ¿no? Leonardo también fue primero directivo de la Asociación de Alfombristas, falleció ya hace bastantes años. Han mantenido el nombre de él en homenaje y hoy pasaba por su alfombra, y es verdad que los coordinadores ya están bastante en la segunda juventud, vamos a decirlo así. Pero son veteranos. Son veteranos. Pero vemos como ya los niños y los chicos jóvenes pues van perfilando, ¿no? Y sobre todo cómo le da ese volumen, darle con el brezo alrededor de las formas que tenemos en la Saragata, para que parezca que está quizás un poco levantado, ¿no? Los naranjas, eso que vemos en primer plano. Parece que hay un 3D, ¿no? Sí, y es nada volumen. Más que jugar con la sombra, porque en realidad es una capa de flor lo que vemos en el suelo. Qué curioso, pues se consiguen unos efectos, como ven ustedes, maravillosos. Algo similar lo que pasa con la número 8, con la de Tomás Delgado. Vamos a ver este tapiz, este sí. Sí, esto sí es un tapiz. Sí, es un enamorado de este tipo de manifestaciones. Que estoy viendo que tengo aquí la del 2017, y también tuvo un Cristo central con una perspectiva maravillosa, ¿eh? Sí, de hecho, bueno, nosotros no recibimos todos los pedidos, y Tomás, Tommy siempre con el equipo, con López y demás, siempre nos tiene acostumbrado a que el pedido es muy escueto, son un color, ¿no? Pero... y después jugar con la espiga del millo, el brezo marrón, que parece dorado, ¿no? Parece dorado, y los matices, sí, entonces esas luces, esos colores, y esa, como te decía, Alexis, esa que cada alfombrista tiene su forma de trabajar las alfombras, ¿no? Uh-huh. Veremos que cuando van pasando los años, pues esto... Más se le conoce al alfombrista muchas veces por la manera, así, ¿no? Sí. Vamos a ver qué pasa con los jóvenes alfombristas. Esto me tendrás que contar mucho, ¿no? De esto tenemos nuestro futuro asegurado. A ver si es verdad, vamos a verlo. Sí, bueno... Saragata, nuevamente. Una Saragata muy estrecha, es un pasillo donde cuando pasa la procesión del Corpus, si tenemos oportunidad de verla, es que solo cabe. El tramo de calle es muy, muy, muy estrecho. Sí, y ahí hace... desde el año 97, creo, no se alfombraba este pedazo de calle. Entonces lo dedicamos a los niños alfombristas porque es nuestro futuro, es el relevo generacional que estamos esperando. Y justo este año, esa representación es uno de los de las vidrieras que hay en el mausoleo del Marquesado de la Quinta Roja. Es una de esas... trabajos de metal, no es una vidriera, es un trabajo de forja, vale. Que está ahí. Qué bueno, qué magnífico. Vamos a ver cómo tampoco se queda atrás nuestra alfombra número 10, la de Jesús Rodríguez Delgado. A ver si la hizo redonda también este año. Yo creo que sí la hizo redonda. No falla. Y aquí le mandamos un saludo porque mi padre, que está ahí, estará en casa viendo. Un saludo para el padre de Leo, sí señor. Hoy no nos ha acompañado, pero bueno, él está siempre con nosotros apoyándonos en todo. Y bueno, es Jesús fuente de vida, ¿no? Vemos la cara de Jesucristo con una cascada y unas flores alrededor y tres palomas sobrevolando en símbolo de la paz que tanta falta nos hace hoy en día a este mundo, ¿no? Igual que está la segunda circular, como bien decían. Qué bueno. Tu padre nos regaló
hace 2 años unas coplas maravillosas de malagueña que por primera vez se le cantaron al Santísimo en este programa, en esta casa, con un servidor, y gracias a ti y a tu familia. Estamos. Gracias, Leo. Ah. Bueno, no te vayas, que esto no es una despedida, esto es un punto y seguido, porque nuestra compañera Laura Afonso justamente está en ese lugar, muy al ladito de esta alfombra de Jesús Rodríguez Delgado. Laura, cuéntanos dónde estás exactamente y qué estás viendo y sintiendo en este instante. Bueno, pues te puedo decir que estoy en uno de los espacios más buscados en esta ocasión, en esta celebración de la infraoctava del Corpus, porque hay quien se lo encuentra y lo ve con sorpresa, y hay quien viene expresamente a disfrutar de estos altares efímeros que antes compañeros nombraban. Y es que en esta ocasión se han querido recuperar pues estos altares donde, bueno, según los antiguos escritos, si no me equivoco, del año 1624, hablaban de estas figuras donde el Corpus, cuando por aquel entonces se cargaba, pues se iba haciendo paradas, evidentemente, y allí donde paraba la figura del Corpus Christi, pues se tenía que hacer un altar para venerarlo de la mejor manera posible. Bueno, pues bien, ahora Leo nos contará con más detalle, obviamente, pero esta figura, como están viendo, se ha recuperado. Y desde luego que queremos ver exactamente en qué consiste y sobre todo cómo se ha trabajado para tener estos altares efímeros en esta ocasión aquí en la Villa de la Orotava. Un proyecto que llevamos nosotros haciéndolo, digamos, el proceso de documentación alrededor de unos 3 años. A raíz de una documentación que encontró el historiador Lorenzo Santana, en la cual pues encuentra en un protocolo notarial, en el Archivo Histórico Provincial, encuentra un dibujo en el que se determina que es un altar efímero del Corpus de la Orotava. Eso a nosotros nos da pie pues rescatar este tipo de elementos decorativos en el trayecto procesional que había quedado en desuso, porque era una de las fórmulas de aplicar pues diversos elementos pues para solemnizar aún más si cabe lo que es el trayecto procesional. Son todos pues o restauradores o graduados en Bellas Artes que han trabajado con el Tesoro de la Concepción pues en algunas ocasiones, y que en este caso pues nos reunimos aquí para realizar este altar. La procesión del Corpus, al menos aquí en la Orotava, es desde el siglo XVI. El sacerdote era quien llevaba en sus propias manos el Santísimo y tenía que hacer una serie de paradas. Justamente hace más de 400 años que se hacían ese tipo de descansos, y aquí se pierden a lo largo del tiempo. También diversas parroquias, en este caso las del casco, también van a confeccionar pues diversos altares en el Monumento a las Alfombristas, justo en la Plaza Patricio García, en la trasera de la Iglesia de la Concepción, junto a la Casa Monteverde, va a estar el de la colección del Tesoro. En la Casa Abrier, esquina de Rodapaya, va a estar la parroquia de San Juan, y en la fachada de la parroquia de la Concepción pues se encuentra la parroquia de San Isidro Labrador o el Calvario. Ya tenemos pensado incorporar 2 altares más en el recorrido procesional para el próximo año. La figura de la Inmaculada Concepción, por cierto, sobre la que hablaremos a lo largo de esta transmisión, porque la imagen de la Inmaculada Concepción que existe dentro de la parroquia de la Inmaculada Concepción es una imagen que está cumpliendo 200 años en esta edición, en este 2024, y que ha estado restaurada por un fantástico escultor, un fantástico imaginero, un jovencísimo que hemos visto en este reportaje, que se llama Alejandro Hernández, y les aseguro que no tiene desperdicio lo que ha hecho en su trabajo de fin de carrera, fíjense, o fin de grado en este caso, y ha sido eso, restaurar y regalarnos una figura de la Inmaculada Concepción. Es uno de esos detalles que destacan en este 2024. Otro, que van a venir los militares después de no se sabe ni cuántos años, pero de eso lo iremos avanzando a medida que avanzamos en esta tarde. Avanzamos a través de alfombra, y por supuesto nos iremos encontrando esos altares, 4 en esta ocasión, en nuestro recorrido. Pero lo importante es que ahora nos ocupemos de las alfombras, de los pétalos, del brezo y de lo que se puede hacer, de qué zaragata tan maravillosa se puede hacer con el sello inconfundible de, en este caso, unos invitados que recibimos
en esta ocasión desde Italia, como apuntábamos, desde Roma concretamente, ¿no? Sí, bueno, son de la ciudad de Gerano, de Roma. Nosotros a lo largo de todos nuestros encuentros con la alfombrita a nivel mundial, pues hemos conocido a muchos. Se supone que las hermanas Monteverde, una de las teorías que hay es que viajaban a Genzano de Roma y a Gerano de Roma, pueden haber visto el arte de las alfombras. Y bueno, nosotros siempre decimos que tienen que vivirlo para entender lo que es el corpus. Leo, ¿hay alguna diferencia con respecto a las alfombras que estamos viendo aquí? Casualmente no, porque ellos utilizan también el pétalo de flor para ello. Es verdad que ellos lo hacen en honor, es una infiorata en honor a una virgen, que es una calle, una pendiente, como las que tenemos en la rotada, toda alfombrada. Y lo que hace es que la virgen en procesiona, sube y baja y sube a esa cuesta, ¿no? Pero no la hacen específicamente para corpus, sino como de celebración. Estupendo. Se llama, es un grupo Fioratori. Qué nombre tan bonito. De la infiorata. Exacto, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a estos amigos y amigas que han venido desde Italia para regalarnos este arte. Y ahora sí que vamos a otro que a mí me encanta. Es la juventud también. Sí. Elías de la Orotava, con esta zaragata. Sí. Maravillosa, ¿eh? En realidad ellos siempre suelen innovar, ¿no? Este año, el boceto... Hace unos años siempre ponen un mensaje, ¿no? Sí. Somos el luz. Grito de paz, ahora somos luz. Y justo si te fijas, se puede leer tanto de un lado de la calle como de otro. ¿No? Tú puedes verlo a la derecha o a la izquierda de la calle, se puede ver, ¿no? Y bueno, ellos la verdad que siempre hacen unos marcadores, siempre ponen la explicación de la alfombra. Hay un grupo de profesorado muy comprometido, ¿no? Que en estos tiempos que corren es complicado encontrar profesorado comprometido con cosas extraescolares y que se comprometan con cosas que no son estrictamente de la escuela, pero los hay. Bueno, uno de ellos. Bueno. En eso estamos. Bien, seguimos a... Hombre, una alfombra importante, un tapiz importante, la de la familia Monteverde, a los que directa e indirectamente le debemos esta magnitud y esta presencia en la Orotava, ¿no? Sí, bueno, la familia Monteverde, ya desde que don Agustín Monteverde se ha hecho cargo de la alfombra, ya hace bastantes años, pues nos tiene acostumbrados a hacer alfombras pues muy, muy peculiares, ¿no? Esas gamas de color cromático que pueden trabajar. Este año ahí se ve mucho el geranio, la flor del geranio, que hacía años que no nos aparecía por nuestro desoje, esos rojos, esos rosados, pues llama muchísimo la atención. Y esa combinación de colores siempre por fuera de la casa, donde se hace la primera parada litúrgica del Corpus Christi, ¿no? Sí, sí, sí. La parroquia, en homenaje a esa familia. Antiguamente se paraban en esos altares que hemos visto, pero para tomar resuello. Sí, porque no era por otra cosa, había que cargar el Santísimo. Es la de la Santísima. Se iba a cambiar. Sí. Bueno, en cualquier caso, vamos a la siguiente. Vamos a la que ocupa el lugar número 13, sobre la que tengo aquí la anotación de José Luis González y colaboradores, y además amigos de la Cruz Roja. ¿Por qué apunté yo esto? Porque el grupo de José Luis González era un... ya también nos dejó hace varios años. Y bueno, ellos eran, todos formaban parte de la Cruz Roja. La Orotava también estaba la banda con este tambor de la Cruz Roja, siempre ha tenido mucho. Y bueno, este año ellos se han basado en un capítulo del Génesis 3.15 que me decían hoy, me contaban cuando me daba la última vuelta por las alfombras. ¿Qué se cuenta? Ah, espérate. Es la serpiente que muerde el talón de Jesús crucificado, que le dice: tú me morderás el carcañal o el talón y yo te atravesaré la cabeza. En la Biblia pone carcañal. Sí, en el Génesis. No, bueno, no sé si pone carcañal o talón. Eso fue literal lo que me dijeron los alfombristas y yo se lo digo. Bromas aparte, es sencillamente claro. Una pequeña broma. Hay que poner humor. Vamos a seguir ahora con otro aspecto que a mí me parece fundamental. La asociación vecinal, en este caso de la Perdoma, que también participa con su zaragata. Es cierto que se parecen un poco los motivos a la manera de trabajar, ¿no? Los motivos. Sí, hay particularidades, ¿no? Como te decía antes, cada alfombrista tiene sus cosas. Y bueno, la asociación de vecinos es verdad que ha ido cambiando de manos, ¿no? Ya no solo de la propia asociación, sino de los diseñadores. Uh-huh. En este caso es David Hernández, diseñador de moda también, de aquí de la Orotava. El encargado de realizarlo y ejecutarlo junto con la Asociación de Vecinos de la Perdoma. Este tipo de alfombras se hacen con moldes casi siempre, ¿no? Si nos fijamos en la pantalla donde está la flor central, ahí sería el eje vertical hasta la siguiente amarilla, y ya sería un cuarto y se le iría dando vueltas a medida que vamos avanzando. Perfecto. Vamos a ver si este año nos sorprende, como sorprendió años atrás, vamos a ver si nos sorprende la siguiente zaragata, si no me equivoco, porque creo que han mezclado una cosa y la otra. Han metido un motivo, si no me confundo y no estoy mal informado, dentro de una zaragata, algo que a priori no suele utilizarse. Vamos a intentar ofrecer a la alfombra de Ángel Baute García. Bueno, han metido una tapiz, imagen, ¿no? Humana en este caso. Es una picasiana, parece. Sí, pero no es de Picasso, es verdad que... Ah, bueno, parece mañana... entre la paloma de la palabra. Yo lo dije lo mismo le dije Picasso, ¿no? Y me dijo, no, es un autor
creo que, no me quiero arriesgar con el nombre, pero creo que era peruano. Ah, pues y que, bonito, me parece espectacular. Y que estaba afincado en Europa. Oye, ese puede ser un recorrido interesante para algunas alfombras, ¿eh? Sí, bueno. Emular algunas obras de arte famosas. Y el trabajo de Ángel Gautier siempre es verdad que, por ejemplo, en la pandemia sí me acuerdo que hizo la Paloma de la Paz de Picasso, solo en dos colores, blanco y negro. Está comprometido. Y él este año, o sea, ha ido evolucionando también y ha trabajado súper fino. La flor, lo que vemos ahí es la Siempre Viva de Mar. Me parece asombroso. Son cuadros. Qué maravilloso. Yo espero que le estén sacando, bueno, están sacando miles de fotos. Sí. Yo espero que esto se quede, porque efectivamente luego desaparecerá esta noche. En un ratito. Empezará a desaparecer. En un ratito. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Vamos al Colegio Salesiano San Isidro. Bueno, estos son otros históricos. Mira, se mantienen con las... es curioso cómo cada alfombra utiliza más o menos siempre los mismos colores y similar manera de trabajar. Hemos aprendido que en esta zona del recorrido, que es la calle Colegio, aquí está a la derecha, tenemos Molino de Gofio, la máquina, hay una corriente de aire brutal. Entonces ya hemos cambiado la rosa por el crisantemo y bueno, ellos juegan también con unos diseños bastante geométricos, donde vemos como esa mezcla de colores es lo importante, ¿no? Lo que le da realce, sobre todo, y el movimiento a esa forma que puede tener. Apuntas que han quitado rosas por crisantemo porque entiendo que es más pesado el crisantemo. Sí, el pétalo. Aguanta más las embestidas del viento, ¿no? El pétalo de rosa, sí, porque quizás es más compacto. Más pequeño y más compacto, sí, como tú dices. Okay, o sea, son pinceladas que vamos aprendiendo con los años. Me parece que vamos a otra zaragata, esta vez la de Francisco Domínguez Castilla, y nuevamente con un motivo interior, en este caso, pues no sé si es un... Sí, bueno, es una dolorosa a los pies de la cruz. Ah, vale, perdón. Tiene las lágrimas, el tapiz de Francisco Domínguez Castilla y los amigos de Molino, porque están ahí en esa zona, pues bueno, han hecho mira las lágrimas. Sí, es la dolorosa a los pies de la cruz, la cual, bueno, ellos también han tenido que readaptar su alfombra a las dimensiones de la calle, porque bueno, ahí tenemos que una de las casas que están aledañas pues está en unas condiciones bastante complicadas. Es curioso que recurran a una imagen vinculada a la Semana Santa, ¿no? Sí, la dolorosa, ¿no? Pero bueno, también en Semana Santa, en el Domingo de Resurrección, es cuando la Hermandad del Santísimo sale a la calle. Claro. El día de hoy. Claro, igual que hoy. Todos son mensajes. Todo tiene y su porqué, ¿no? Vamos a la Asociación de Vecinos de la Florida, donde también hay un folclore muy particular, pero bueno, de eso no vinimos a hablar hoy aquí. También ellos, como ven en sus pantallas ahí a la izquierda, vemos como la gente va muy pegada, porque ahí hace un par de años hubo que hacer un andamiaje de urgencia, ¿no? Entonces han vuelto a reinvertirse. Es una asociación de vecinos también bastante comprometida con el Corpus de la Villa. Ellos tienen sus fiestas en enero con el tradicional puchero, su folclore, como decía, el tango de la Florida, y sus fiestas también. Y bueno, ellos siempre participan y ahí también vemos el tulipán que comentábamos al principio. El de la derecha abajo. A la derecha. El tulipán negro porque... Porque han fallecido varios compañeros este año y bueno, siempre en homenaje a ellos y en recuerdo. Importante, el asociacionismo, las asociaciones de personas, de vecinos que forman parte de esta realidad, por supuesto en esta villa y en toda Canarias, evidentemente, y en el mundo entero, creo yo. Pero bueno, aquí se lucen con estos tapices maravillosos. Vamos con la número 19. Vamos con la alfombra de Domingo González Espósito y Miguel Ángel García Díaz. También. ¡Wow! Esta es espectacular. También es un estilo peculiar, ¿no? Curioso, cómo han jugado con la superposición. Sí, de colores, esos dos planos. Hay que contar que, bueno, que son Domingo González Espósito y Miguel Ángel García Díaz, los artistas de la Plaza del Ayuntamiento también, que también tienen esos colores en la calle, que no son solo de arena, sino también de flores, ¿no? Pero ahí ya quizás entra más un toque artístico distinto. Los familiares, sí, dentro de su trabajo y dentro de sus alfombras, siempre trabajan con esa mezcla de color, esas gamas cromáticas que no estamos quizás acostumbrados a ver en otras alfombras por ser más, quizás, digamos, dentro de lo tradicional. Pero quedamos que hoy también pasaba por allí y son sus hijos, los sobrinos, los amigos, incluso invitados que han traído de otros países. ¡Qué magnífico! Vamos con otra asociación de vecinos, la alfombra número 20 para la Asociación de Vecinos de Los Pinos. Sí, ahí están. Otro barrio de aquí de La Orotava, que no está cerca, está cerca del casco relativamente, ¿no? Pero que también ellos pues hacen una zaragata de manera horizontal. Eso te iba a decir, que justo está al revés. Bueno, sí. Al revés no, está en el otro sentido. Claro, estamos acostumbrados a ver las zaragatas a lo largo de las calles, como veremos las siguientes, que ya no hay más así horizontales, pero la particularidad de esta es que la hacen horizontal. Es que justo aquí va a girar, ¿no? Ahí llegaríamos a otra de las paradas del Corpus, que es el final de la calle Colegio, en el siguiente tapiz que vamos a ver.
Y además ahí vamos a poder ofrecer las imágenes de otro de los altares. De otro de los altares, que es de la parroquia de San Juan. ¿No? La parroquia de San Juan, que perfecto. Me toca a mí, que es el barrio donde nací. ¿Dónde naciste tú? Yo nací en la Villa Río. Ah, ¿no? Bueno, bueno, estupendo. Buena gente, entonces, por ahí. Sí, sí. Vamos con la imagen. Mira, que mi madre, qué preciosidad. Vuelve a ser redonda, que suele ser un motivo de Ángel Díaz García. Esta alfombra, sí. Ángel Díaz García, la número 21. Justo este año. Aquí está el Santísimo, ¿no? Sí, era, en principio era una vidriera que está en la parroquia de la Concepción, pero por la falta del color azul que tiene esa vidriera, pues han tenido que redactar el motivo. Incluso este año han cambiado, ¿no? Ángel Díaz García se sigue manteniendo el nombre, pero él ha dejado su alfombra a su hija y a su sobrina, que como vemos... casi la mitad de las alfombras, las mujeres, aunque se mantengan nombres de hombres, de varón, las mujeres son las que son las encargadas de hacer estas alfombras. Ya quizás en ediciones anteriores lo cambiarán, no sabemos, porque ellos, por respeto y por homenaje a los que llevan muchos años haciéndolas, pues la han hecho, y ellos llevan unos meses comentándonos que no saben, que tienen nervios, cómo se hace, cómo se vive, y bueno, mira el resultado es brutal. Es justamente planos, esa esquina. Sí, ahí vemos en la calle Juela, el Rodapaya, el pequeño altar ahí a la izquierda. Sí, señor. Y bueno, como... Pues ya camino de... Pues por ahí ya se va hacia la derecha. Hacia la carrera, ahí, que seguiremos el recorrido. Pero antes de seguir, vamos a aprovechar que tenemos por esa zona a Laura Afonso, que debe estar igual de sorprendida que... Bueno, que Leo no lo sé, pero que yo te lo aseguro. Laura, cuéntame, ¿dónde estás exactamente? Bueno, pues nos encontramos en otro de los puntos también interesantes en este recorrido, otro de esos altares efímeros, en este caso el de San Juan, que además, como les decíamos y como hemos ido comentando a lo largo de la retransmisión, es otra de estas novedades que nos presenta esta infraoctava del Corpus aquí en la Villa de la Orotava. Además, unos altares que, insistimos, son efímeros y que tienen unos detalles espectaculares y que hay que decir que han sido elaborados pues por comunidades eclesiásticas y religiosas del casco de la Villa, con lo cual pues el trabajo es mucho más de reconocer, y sobre todo cuando seguimos hablando de un arte que bueno, que va a ser efímero también, como las alfombras, porque realmente pues serán desmontados de estos lugares cuando termine la jornada de hoy, así que también es de apreciar, y como decimos, es una sorpresa para aquellas personas que están disfrutando del recorrido de estas alfombras y de pronto se encuentran con estas auténticas maravillas. Laura, sí, además hay que destacar la labor de cada una de las parroquias, en este caso lo de San Juan. Todo lo que están viendo ustedes en ese altar, al igual que los anteriores, pertenece a la propia parroquia de San Juan, y se les ha respetado el diseño que propusieran aquí, homenajeando la figura de la Inmaculada Concepción. Sí, como hemos visto, y ¿no? Yo fui monaguillo de San Juan muchos años también. Mi hijo pidió meterlo de monaguillo, pues ahí estamos. Y esos candelabros no fallan, ¿no? Bastante plata limpiamos en esos altares. Y bueno, ahí estaba la comunidad parroquial de San Juan montándolos esta mañana tempranito, que también los vimos y nos saludamos. Por esa zona, muy cerquita, está precisamente la casa de todos los alfombristas, donde está mi querido al frente, mi querido Leo Rodríguez al frente. Allí tuvimos la posibilidad de acercarnos a conocer un trabajo que a veces puede pasar desapercibido, pero que nosotros no queríamos que sucediera. Hay una alfombra que se conoce como una alfombra para o de la diversidad. Y este año tiene unos protagonistas, o ha tenido unos protagonistas, para mí muy especiales, pero todavía más para, entre otros educadores, Leo Rodríguez. Allí fuimos a conocer a algunos de los alumnos y alumnas de Inés Fuentes y González de Aledo, un colegio en el que tú colaboras, eres maestro, y que concretamente se dedica a cubrir las necesidades o parte de ellas de niños y niñas que tienen precisamente necesidades especiales, ¿no? Sí, es un colegio de educación especial de los cuatro que hay de momento en la isla de Tenerife. Bueno, ha sido una experiencia única que vivimos hace unos días. Desde luego única para ustedes y única para nosotros, que tuvimos la suerte de poder presenciar uno de los momentos más bonitos. No creo que haya otra palabra, más generoso y con muchísimo amor en cada uno de esos segundos. Queremos compartirlo con ustedes. Ojalá que les llegue el cariño que nosotros recibimos de estos niños y de estas niñas. Estamos en el Centro de Interpretación de Arte Efímero de las Alfombras de la Orotava. Lo importante es que estamos aquí porque hoy se está llevando a cabo la confección de la alfombra para la diversidad. Sí, sí, así es. Bueno, es un proyecto que llevamos haciendo ya más de 10 años y que, bueno, que es una de las ilusiones que tiene la asociación por la inclusión
en la sociedad de todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, hemos llevado a cabo pues muchos colectivos, pues con centros ocupacionales, con colectivos de inmigrantes que desgraciadamente siguen yendo a nuestras costas, y los menores los tenemos aquí en la Orotava. Hace un par de años también hicimos una alfombra, con la Asociación Española contra el Cáncer, con una diversidad, con Parkinson Tenerife, con una diversidad de asociaciones, y bueno, este año también ha sido bastante especial. Hoy le ha tocado protagonismo a ellos, a los más pequeños. Como bien decía, yo estoy este año aquí en La Vera, en el Colegio de Educación Especial Inés Fuentes y González de Aledo. Y bueno, es un cole donde, pues, por las diversidades funcionales de cada uno de los alumnos y alumnas, de los niños y los niños, las chicas y las chicas, están escolarizados en nuestro centro. Y bueno, es un centro muy especial. Ya no es que sea solo educación especial, sino que es un centro único donde el cariño, el amor y la educación por ellos la tenemos presente siempre. Varias formas de comunicación, pues aquellos niños que no tienen el habla, que no pueden comunicarse a través del habla, a través de la adquisición oral, pues lo que tenemos es un programa donde ellos nos pueden decir pues cómo están, si están bien, si quieren hacer la actividad no ahora sino luego, si ya están cansados de alguna actividad, pues nos dicen ya está y hasta aquí llegamos. Y después en los estados pues nos pueden decir pues estoy cansado o me siento hambriento. Y todo esto, pues ellos, es su forma de comunicación, es su voz, es su garganta, la llamamos nosotros. Ahora lo que estamos haciendo es poniendo el brezo en el fondo, como se hace en las calles igual, que estamos viendo en el día de hoy, o que hemos visto en el día de hoy. El brezo se pone entre la piedra y la flor para que la flor no se queme. Entonces la textura también vemos que la textura del brezo es bastante llamativa para ellos, es algo novedoso. Ahora estamos echando el verde, pero después con los colores negro y marrón de nuestro brezo, pues les gusta. Hay algunos que, bueno, pues no, quizás no les gusta tanto esa textura, pero nosotros intentamos que lo hagan todo, ¿no? Y ahí está nuestro molde, específicamente hecho también para el día de hoy. Son moldes pequeños, no son como los que vemos en la calle, son moldes adaptados para que ellos puedan llegar a echar flores en casi todas las partes y siempre teniendo en cuenta que las particularidades de cada niño para que puedan hacer esta alfombra. Tenemos las tutorías, los tutores o tutoras del centro, que son de educación especial, de PT. Después tenemos profesionales especialistas, que están tanto de audición y lenguaje, como de educación física, como de música, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, y después las auxiliares educativas, que hay que poner en espacio valor su trabajo, porque muchas veces no se les ve, y su papel es súper, súper importante en este trabajo. A los niños, a las niñas, a los educadores y por supuesto que a la Asociación de Alfombristas, sencillamente gracias por habernos regalado esos minutos. Un fuerte abrazo para los integrantes del equipo de trabajo y los niños y niñas que son alumnos en el Inés Fuentes y González de Aledo. Desde aquí nuestro reconocimiento. Seguimos viendo alfombras, que para eso estamos, entre otras cosas. Vamos allá. Dejamos atrás a Ángel Díaz, vamos a Riquelme Toste y colaboradores, la alfombra número 22. ¡Guau! Wow, sí. ¡Qué tapiz tan interesante! Es una maravilla, sí, esta zaragata, este corrido. Pues, en 3D veo, ¿no? Sí, juega con esos colores, ¿no? Es un espacio, quizá una zaragata bastante pequeña, a lo que estamos acostumbrados, pero que juegan con una gama de colores muy buena, con David como diseñador, con Nesti como coordinador, con José, con Leo, con todo el equipo, con Tito. Todo el equipo que siempre nos ponen las cosas muy fácil y muy fáciles y que siempre apoyan a la asociación desde el primer momento. Y bueno, ahí se ve la mano de los artistas y el resultado de también ya la tercera generación casi. Vamos camino del tapiz del ayuntamiento, estamos en directo, son las 19:21 minutos. Me apunta Juan Manuel Reyes, un historiador vocacional del Puerto de la Cruz, al que saludamos y agradecemos su información. Fíjate, Leo, seguro que te vas a sorprender. La introducción de los tapices en Canarias se importó en el siglo XIX. Antes el corpus era más similar al de Toledo. Era la principal fiesta de la isla, con gremios, cofradías, la bicha, la tarasca, los matachines, etc. Las alfombras de flores tienen sus antecedentes antropológicos. Atención al dato, basado en las batallas de flores de los ejércitos romanos a su regreso vencedores a Roma. En la Orotava llegó esta forma de concebir el culto al Santísimo de la mano, como ya sabemos,
de la familia Monteverde. Muchísimas gracias, gracias por este detalle, Juan Manuel Reyes. Claro sí. Bueno, seguimos con alfombra, que se me va el santo al cielo y se nos acaba el tiempo. Vamos con la Unión Cultural El Canario, otro tapiz magnífico. ¡Wow! Sí, es una estampa, ¿no? Es una maravilla con el trabajo y además el trabajo de las letras, ¿no? Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, ¿no? Es la zarza ardiendo, sí. Que también está en el Éxodo, ¿no? Dentro de este año el Éxodo parece que va triunfando entre las alfombras. Triunfando, sí, señor. Pero la Unión Cultural de Canarias también tiene esa particularidad del fondo negro, de esos tapices casi circulares o también perimetrados por un color llamativo y un tapiz que lo que hacen es que lleva mucho la atención el trabajo, ¿no? Y bueno, es también una de las alfombras que es una de las más modernas, pero ya tiene más de 20 años. A lo tonto, a lo tonto. Sí, sí, porque las alfombras se mantienen a lo largo sí. de... ¿no? Sí, sí, sí. Se pasa generación en generación. Pero es verdad que hace cuando lo dejó un Isabelino Martín, que la dejó hace unos añitos, pues la cogieron el Cultural Canario. Vamos a la siguiente, vamos a la número 24. Diego Álvarez Díaz, otro tapiz magnífico. Sí, así es. Bueno, ahí vemos también el tulipán en la esquina derecha de las pantallas. También interior. Han quedado seres queridos, amigos sí, en el camino. Y desgraciadamente, pues bueno, se nos están yendo, pero hay relevo generacional y el amigo Diego, bueno, pues ahí tiene cuatro, si vemos la simetría de este tapiz, de esta zaragata, perdón, vemos cuatro moldes que ha hecho, ¿no? Cuatro moldadas que ha hecho y ese juego de color intentando mantener los verdes en las dos cabeceras y ir jugando con los blancos igual, ir jugando con los otros colores, los naranjas y los amarillos y rosados para darle esa viveza y esa diferencia a esta zaragata en la calle de la Carrera. Estamos caminito de la plaza del Ayuntamiento. Seguimos con el recorrido. Vamos a la número 25. Juan Pérez Domínguez y amigos. Eso te iba a decir, que es otra de esos corridos, otra de esas zaragatas que incluyen el Cristo a través de la humildad y la paciencia. Sí, porque este año se cumplen, creo que son 275 años de la talla de la humildad y paciencia. Está en San Agustín, si no. En la iglesia de San Agustín, de hecho, de detrás vemos. Ah, bueno, espérate. La espadaña. La que hemos nombrado varias veces. La espadaña de la iglesia de San Agustín, sí, donde Jesús Chucho Bautista, conocido por nosotros, Jesús Bautista, pues es el artífice junto con también Marta, su hija, pero es la alfombra de Juan Pérez y amigos, que también está este año. Tuvimos la suerte de viajar a Galicia con ellos y han sido los embajadores este año de Orotava en Puente Areas. ¿Qué tal la experiencia, como siempre? Muy buena. Genial, super, por super cierto, bien. Hay un grupo que se van ahora a Italia, ¿eh? Sí, pero sí. Bueno, eso ya que lo cuente el que lo quiera contar. Hecho. Vamos al siguiente zaragata o el corrido. Mira, mi madre, qué estampa desde arriba. Vamos a la número 26, a la de Adrián Roberto Mandioroz Morales. Sí, bueno, siempre negra, nos sorprende. Claro, bueno, fundamentalmente negra, ¿no? Sí, siempre nos sorprende, ¿no? Hoy he hablado con el profesor de matemáticas de profesión, de matemáticas, y la alfombra está hecha con pura geometría y un programa en geometría. Claro, él nos tiene acostumbrados a que las alfombras son muy intrincadas, ¿no? De hecho, el año pasado era como un abanico que se abría y se cerraba, y este año pues él nos contaba que era eso. Y en nuestro recuerdo fue, también está tulipán, porque esa alfombra la heredó de Nicandro González Morales, que falleció este año también, desgraciadamente, después de una enfermedad, y también quieren hacer ese homenaje, ¿no?, a su recuerdo y a su memoria. Vaya, para todos los que no están ya entre nosotros, nuestro recuerdo y un gran abrazo para los familiares y amigos que sí que todavía los recuerdan y que tienen la oportunidad de disfrutar de, en un día como el de hoy, homenajearlos de alguna manera. Vamos con la siguiente alfombra, la que era de Antonio Pérez Betancourt y que ahora ha pasado a ser de Antonio Martín. Y de su hijo Eduardo Betancourt también. Eduardo. No otra, está cambiado el nombre, pero el año que viene lo haremos. Sí, ahí está. Entonces, ¿es otro tapiz? Donde se ve la Sagrada Familia ¿no? Con mucho colorido de flores, porque este año también hemos tenido gran cantidad de flores, pero bueno, Eduardo junto con su tío Toño Martín, junto con Hans y ahora ya sus hijas y su sobrina han hecho esta maravilla de alfombra. Y bueno, ahí vemos también la cenefa, que son orejas de burro, cómo se van entrelazando, ¿no? Esas flores de orejas de burro. Refieres, ¿no? Sí, las flores que conocemos orejas de burro. Que me parece de lo más difícil de hacer de todo este... Sí, las caras ya tienen complicación, pero que esa cenefa como se va bordando, ¿no? Sí, es curioso como en este tramo se ha utilizado mucho brezo tostado de fondo, mucho negro. Es que al final es el que resalta las alfombras, desde ¿no? Es el que le da mucha viveza. Desde luego que sí. Vamos a ver la siguiente,
que va a estar por el estilo, ya verán ustedes, la de Felipe Hernández Hernández, que es la número 28. Sí, otra vez un tapiz, bueno, tapiz no, una zaragata, un corrido magnífico. Que ellos también utilizan mucho el pétalo de rosa, y vemos como también es un cambio generacional, la forma de esta nombre de Felipe que sigue trabajando, pero Álvaro la ha cogido, que es su sobrino, y ellos trabajan de una forma muy particular. Ellos montan primero todo a la flor, le ponen una capa muy fina de flor, quitan el molde y después van perfilando con negro y subiendo el nivel de flor para que a lo largo del día, si merma, no quede eso, ¿no? Y ahí vemos la cenefa también, que anoche nos decía, y si teníamos tiempo hacemos la cenefa, porque es un curro que ahorita... Les dio tiempo. Y quedó espectacular. Por cierto, la flor hay que mantenerla con un poco de humedad, ¿no? Sí, tenemos nosotros, la asociación tiene a 3-4 chicos con una sulfatadora, como la que se dice para sulfatar viñas. Echando, ¿no?, agua, vamos. Echando agüita, solo agua, ni pegamento, ni cola, ni nada, sino solo agua. ¿Cómo que pegamento? Pues no me digas que hay... No. ¿Hay lugares donde se echa pegamento? Sí, sí, sí. Ah, vale, fíjate, no, que hemos conocido lugares donde se echa agua con azúcar, para que se quede la flor pegada. Vale. Bueno, pues, si eso se lo hace la flor, imagínense cuando uno bebe cosas con demasiado azúcar. Sí. No tomen tanta azúcar. Bueno, bromas aparte. Vamos a la siguiente, la número 29, la de José Luis de Taoro. Otra, sí, bueno. Esto, curiosidad, anda, ¿no? Qué curiosa, ¿no? Es la sorpresa que me llevaba yo antes cuando la veía, porque si se fijan, es un tapiz también más dedicado a lo social, ¿no? Qué estupendo. Quizás a la sequía de agua, a la escasez, ¿no? Vemos a dos personas... como una cogiendo las gotas de lluvia y otra esperando en un pozo, pero la curiosidad es que se ve como una carretera y lo que se ve debajo es el adoquín visto. Te iba a decir, no, qué es, bien, qué logrado, no, está el adoquín, pero no es ello, adoquín, es el adoquín visto. Entonces hay flor, pero él lo quiso dejar así también Este año. Vamos a la número 30, colaboradores de Manuel Reyes. Este suele ser uno gigante también, ya verás. Ese vamos a ver. Y habitualmente utiliza el brezo no tostado. No, me parece. El verde. Ya veremos qué utiliza. Es una de sus sellas de... ¡Qué bonito! Y ocupa lo que es todo el frontis del ayuntamiento. Todo el delante, exacto. Toda la plaza del ayuntamiento la ocupa el tapiz de Manuel Reyes y colaboradores, del cual... Es bueno, de los últimos que se hizo, ¿eh? Esta mañana no estaba hecho eso. Tardan, porque ellos también se aprecia también los matices de la copa que está aquí, ¿no? Como matizando, sí, para darle ese volumen, esa qué forma magnífico, volumétrica. Y también ahí hay que destacar la figura de Esteban, que ahora mismo es el que regenta la ferretería Orotava, que vemos esa ahí. Esa que está a la derecha. Y que siempre está abierto a colaborar con nosotros. En todo. Por ese lugar es por donde accede el Santísimo y toda la procesión. Bueno, lo estamos viendo ahí a la plaza, entrada, ¿no? Sí, ahí lo vemos entre las dos palmeras. Entra y por la abajo. Entra por abajo porque arriba, bueno, pues se pone la banda de música y las corales de la villa. ¿Y cuando sale, por dónde lo hace? Por el mismo sitio. Por el mismo lugar. Entra por donde sale. Dan la vuelta, sí, y hacia abajo. De hecho, fíjate que después veremos imágenes de cómo entra la procesión. Solo el centro es el que se toca, que se pisa por la alfombra. Los dos laterales quedan casi intactos. Vaya. Porque no se pisa, ¿no? Pero es una pena que se pise cualquier parte, pero esa es su razón de existir. Efectivamente. Y eso es lo que tenemos que tener clarísimo. Creo que tenemos una conexión con nuestra compañera Laura Afonso, que me parece que está justo por esa zona. Todo tuyo, Laura, cuéntame, adelante. Les estaba escuchando y iba a decir que yo estaba precisamente en este lugar. Si empezábamos esta retransmisión en lo alto del ayuntamiento, ahora nos encontramos en los pies de esta alfombra, de este magno tapiz, donde podemos descubrir esos detalles, porque les puedo asegurar que es espectacular el trabajo realizado aquí en esta plaza del ayuntamiento durante unos 45 días, pero es que el trabajo de diseño viene de mucho más atrás. Además, un diseño que se realiza con bocetos a mano, también de manera digital, e incluso este año se ha utilizado algo de inteligencia artificial, y todo para tener, como decimos, un diseño que este año, insistimos, que no contiene elementos sociales, pero que a mí me gustaría recordar que sí que nos llama a la reflexión. Más allá de nuestras creencias, nos llama a parar y sobre todo a reflexionar en la velocidad que llevamos en estos días que corren. Y la verdad es que estar aquí a pie de este tapiz y de contemplar realmente este espectáculo es toda una maravilla, y por eso hay decenas de personas donde mismo me encuentro yo. De verlo de cerca. Gracias, Laura, volveremos contigo en cuanto sea posible. Ahora queremos rendir homenaje precisamente a esas personas que habitualmente no ocupan el primer lugar, pero están en el corazón de todos, existen. Hemos hablado con Domingo González, el director, en su momento hablamos con Ezequiel de León, uno de los grandes de la Orotava. Vamos a conocer ahora la magnífica participación imprescindible, si me permiten, de David García y Jesús Bautista. ¿Dónde? En ese tapiz único en el mundo. Esta es su historia.
aquí en lo que es la plaza del Ayuntamiento desde el 76, 50 años llevamos aquí, que nos invitó Pedro Méndez a participar ahí. Pero anteriormente ya yo hacía alguna que otra en mi barrio, en la plaza de San Juan. Pues llevo unos cuantos, con este grupo llevo 35. Empecé con las flores y luego ya fui a la Academia de Dibujo del Ayuntamiento y entonces me dieron la opción a venir aquí a la plaza y probé y me gustó y me quedé. Desde chiquito en el colegio el dibujo tenía facilidad para ello. Empecé antes casi en las flores que aquí en la arena. Hacía con flores y arena, lo que tenía a mano. Hombre, cada uno tiene su cometido dentro y yo, a mí me han puesto en las flores y me he especializado en las flores que ya, aunque este año he hecho otras cosas, pero sí, lo mío son las flores. Normalmente me pone a hacer caras y eso porque es un poco más difícil para los que tienen menos experiencia o menos facilidad para hacerlo. En lo que puedo, pues ayudo. Me gustaría hacer otras cosas también, pero es que no damos avión más. Lo más difícil son los que tienen más polvo, los que son más aterrados. Eso porque, claro, tiene mucho polvo, entonces al echarlo, sueltan el polvillo y si ya tienes una parte hecha, pues te velan esa parte. Ahora mismo con el tordo como está, no tenemos tanta brisa como antes, cuando teníamos el plástico que estaba todo abierto alrededor, corría mucha brisa y te llevaba el polvillo, lo que es el polvillo de la tierra, del naranja, del almagre o del oro viejo, que tiene mucho polvillo, muy, muy finito. Y si viene una brisa cuando tú estás echando la tierra, te lleva ese polvillo y te vela lo que ya cae encima de lo que ya tenemos hecho y nos vela el trabajo de encima. El año pasado me llevé un chasco porque prácticamente todo lo que hice yo se lo llevó el agua. Y entonces el año pasado sí me quedé un poco fastidiado. Hay quien viene y suele pasar hasta casi todos los días para ver la evolución de la alfombra y hay otros que vienen a última hora ya a ver el trabajo realizado y te comentan, ¿no?, que lo que les gusta esto, lo que les disgustaría que no se continuara, sobre todo porque la verdad que a los chicos les cuesta venir, ¿eh? La juventud hoy tiene los estudios, además esto es en época de exámenes y los chicos están en los exámenes. El que no tiene fútbol, el que no tiene música, el que no tiene tal, entonces esto es estar aquí dentro metido, es complicado, complicado. Nuestra que hacemos la alfombra es ver entrar al Santísimo. Sí, esa es la mayor ilusión que tenemos cuando está terminada. Sabemos para lo que estamos haciendo la alfombra. Al revés, al contrario. Si no entrase la procesión, sí que nos daría pena. Porque está hecha para ella, para el Santísimo. Gracias por tantos años y gracias por la generosidad. Gracias por el talento, hay que ver. Tenemos, bueno, los que tenemos la suerte de tener dos manos, pero qué distinto uso se le pueden dar en según qué caso. Si a esto se le pone el arte de estos grandes artistas, porque no tienen otro nombre, se pueden hacer maravillas como las que estamos viendo y compartiendo. Vamos a volver a las alfombras. Venga, vamos a la de Francisco Casanova Cruz, que es la número 32. Me parece que, sí, exacto, ahí es donde nos habíamos quedado. Pendiente, wow, otra manera, ¿qué sello tan particular? Es un sí, ellos tienen ese sello heredado de su padre, don Neno Casanova, don Francisco Casanova. Y aquí, justo hoy me contaban ellos que, bueno, que también tienen unas varias generaciones, es la muerte mirando a un niño. Le falta la guadaña, que se la quitaron porque ya los niños se podían a lo mejor asustar demasiado, ¿no? Pero el simbolismo, ¿no? Sí, impacta eso, ¿no? Y quizás también es muy social y, bueno, es la forma de trabajar de la familia
y son únicos. No, sí, y además es una manera de trabajar que han mantenido, una figura bien definida, bien clara, casi naif. Sí, sí, sí. Y, sí. Y de repente un mensaje. Muy plana, bueno, en colores y muy bonito. Ahí queda. Vamos con la número 33, Eustaquio Bello y funcionarios. A ver, sí, cuéntame. Esta también, Eustaquio Bello también fue otro de los fundadores de la Asociación de Alfombristas, nos dejó hace unos añitos también. Y lo continúan unas sucesoras que formaban parte del equipo desde pequeña y ahora lo llevan ellas, ¿no? Y es otro de los corridos largos que ocupa justo también toda la calle de la biblioteca, que ya vuelve hacia la parroquia de la Concepción, y que también vemos como la de Esteban, quizás porque el material verde abunda más que el negro, también lo utilizan mucho de fondo, y bueno, este año se ve ese colorido, ¿no? Y esa cenefa también, que también es característica de ellos, en dos colores siempre para intentar mantenerlo. Sí. El tramo, hay que ver, el tramo llano y embajada, colores verdes. Sí, colores verdes, es verdad. Pues mira, el de la subida en negro. En negro. Bueno, a lo mejor... Por los cargadores también, que a lo mejor se ve en negro para subir. No tiene nada que ver a lo mejor, pero bueno, una observación. Vamos a una que nos sorprendió con... Aquí está, mira. Esa es la que en el 2017 decía. Nos sorprendió con los QR, los códigos QR. Y este año, la de José Enrique Trujillo Linares nos sorprende. Este es el homenaje a la inteligencia. Mi sí. Madre, qué complejidad. Bueno, ahí vemos todos los símbolos, interno, ¿no? La arroba, el play, el pause, el compartir. La tecnología. Toda la tecnología alrededor. Y dentro es un Cristo hecho con esa minuciosidad de pétalos. Yo le decía... Pero parece que es como pixelado. Sí, sí, yo le decía aquí que el año que viene vas a poner un pétalo y lo vas a rodear de negro, porque es un curro, pero ahí, es... Ahí hay un mensaje, ahí dice algo, no lo es sé. Preciosa. No dice, pero es la cara de un Cristo. Ah, mira la cara de Cristo, debajo lo amarillo, y ¿no? Y parece que dice algo, pero se ven ahí como los símbolos blancos de esas conexiones, ¿no? Era como la inteligencia artificial, pero al final... No dejamos de tener fe, ¿no? Que he comentado aquí que esta tarde. La inteligencia artificial tiene sus ventajas, desde luego, pero también tiene muchos aspectos que no van a conseguir tener nunca resueltos. Porque al final somos humanos y los humanos necesitamos de ver arte y de hacerlo, como es el caso de esta de Pedro Eustaquio, esta alfombra, la número 35, Pedro Eustaquio Pérez García. Sí, son los amigos de Pedro Eustaquio, también nos dejó hace unos años, ha mantenido también su nombre. Y bueno, ahora ya también entra otra generación, que es Manolo Mejía, de su padre Cayetano Mejía, que sigue trabajando. Me parece una vidriera, ¿no? Nieto, sí, es un cuadro muy particular en el que se ve la cruz, los peces, unas manos en la esquina superior, ¿no? Y que también tienen esa particularidad que ellos trabajan. Es verdad que ellos han tenido que cambiar mucha tonalidad porque tenían mucho azul y mucho violeta dentro de su alfombra, y este año, a la escasez que ha habido, pues lo han adaptado al blanco, pero ahí siempre decimos que hay la mano del artista alfombrista, ¿no? Que sabe adaptarse a... Y no por menos colores, menos dificultad. No, al contrario, cuanto menos colores, más difícil de sacar la realidad. Nos queda una por enseñar. Nos queda la última. Vamos a por la de Elías Villalba Herbaz, magnífico, porque nuevamente la juventud no desmerece el trabajo de nadie, pero la juventud me parece que es fundamental. Sí, y que bueno, que es una de las alfombras que esta mañana se terminaba una de las primeras, porque... Habían casi 50 chiquillos ahí esperando. Hay festivo aquí local en La Orotava y como no tienen clase, pues con su profesor Juanfer, que lleva un par de años ahí a la cabeza de la alfombra, ahí está el resultado, ¿no? Y es verdad que, bueno, ahí ves cómo la rosa quizás es un poquito más volátil y se nos vuela un poco más en las alfombras. Pero bueno, la mayoría de las alfombras ha aguantado y, como te decía, el tiempo nos hemos escapado. Uh-huh. Y tenemos otro jueves de Corpus brillante. Sí, señor. Ahí justamente, en esa esquinita, enfrente, está el trono, el altar, quería decir, que homenajea, viene desde el Calvario, y homenajea la figura de oficialmente nuestro patrón. Oficial. Que, cuidado, que son los dos, ¿eh? Sí, no sí, se olviden los patrones. De Santa María de la Cabeza. Hablamos de San Isidro. De San Isidro y Santa María de la Cabeza. Así es. Bueno, pues las hemos visto todas, no se vayan, porque todavía tenemos más cosas que compartir con ustedes. Estamos en directo, son las 19 horas, quería decir, y 41 minutos, las 8 menos 19 minutos. Es el momento en el que vamos a hacer un pequeño alto en el camino para que tomen ustedes un pequeño respiro y enseguida seguimos en directo desde la Villa de La Orotava celebrando esta infraoctava del Corpus Christi. Después les digo por qué se llama infraoctava, pero después de la publicidad. ...12 minutos para las 8 de la tarde... ...estamos con ustedes en directo desde la Villa de La Orotava...
celebrando la infraoctava del Corpus Christi orotavense. Les prometí que les íbamos a contar por qué infraoctava y no la octava, ni tan siquiera el corpus. Bueno, saben ustedes que la orotava, entre otras costumbres, siempre han tenido casi como norma celebrar las octavas de cada celebración. Pero cuando se celebraba la octava del Corpus, 8 días después del Corpus, que en principio era el jueves, el que hemos dejado atrás, pues resulta que el Concilio Vaticano decidió que el Corpus había que celebrarlo en domingo, con lo que se eliminaron 4 días de los 8 que había que esperar para celebrar la octava del Corpus. De ahí lo de que aquí se celebre la infraoctava, la mitad, a 4 días de la celebración, digamos, oficial del Corpus en la Iglesia Católica. No sé si se me ha quedado algún detalle fuera, pero fundamentalmente va por ahí la cosa. Bueno, Leo, por favor, en nuestro recorrido hemos descubierto la figura, la cara, el rostro de un Cristo. De un Cristo, ahí estamos viéndolo, justo en el centro de la imagen y desde arriba. Este Cristo con estas flores, ¿esto qué es? Cuéntamelo. Bueno, esto es un intercambio que llevamos haciendo ya 3 años con la otra celebración cultural y también floral, ¿no? ¿Por qué no decirlo? De la Pascua Florida de Guía de Isora. Ellos jueves, viernes, santo, sábado y domingo, resurrección, hacen una gran cantidad de montajes florales que tienen que ver con la pasión de Cristo. Nosotros, como también tenemos que ver con las flores y con el arte también quizás religioso, pues nos invitaron hace 3 años, acudimos ahí, hicimos una alfombra y la invitación fue pues de vuelta a ellos para que hicieran. El primer año hicieron una custodia justo debajo de aquí de la iglesia, aquí al lado donde estamos. El año pasado hicieron un crucificado y este año han traído estas lágrimas de Cristo que está hecho con cartón reciclado, toda la cara, con un barniz y después ese toque floral que tanto José Vidal como Carlos Curbelo pues nos han regalado y nos regalan cada año. Y esperemos que sigan, porque es un aliciente más a lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo detrás la Casa del Ercaro y justo está mirando casi hasta la Monteverde. La Casa Monteverde, y justo ahí el cristal que se ve es el monolito o el mosaico que tenemos nosotros con la primera alfombra. Ahí está dentro de la primera alfombra. ¿Ha sido casualidad que se ubicara en este lugar siempre o no? Fue por casualidad desde el año pasado, porque aquí se nos queda un poco bajo, en lo bajo de la iglesia, y ahí es una zona que está en alto, que se ve de bastantes lados, y que la perspectiva que le da es única, ¿no? O sea, que aprovechamos. Bueno, pues aprovechando, sí que nos hemos vuelto a aprovechar de la generosidad y de los conocimientos de mi querido Leo Rodríguez, al que de verdad le tengo un cariño muy especial. Le debemos muchísimo, entre otras cosas porque con él aprendemos. Yo el primero. Gracias, Leo. No te vamos a secuestrar durante más tiempo. En esta recta final te dejamos para que vayas a descansar y a disfrutar también de esta procesión, que me imagino que un año más te va a dejar con un magnífico sabor de boca. Enhorabuena por todo lo que nos regala, no a nosotros, que es mucho, al pueblo de la Orotava y al mundo entero, a través de la maestría, a esa generosidad me refiero. Muchas gracias y gracias a ti, Alessi, y gracias a Jorge también, que cada año, junto con todo el equipo, que confían en nosotros, y aquí, mientras ustedes quieran, estamos. Y estaremos a disposición para contar y compartir. Muchísimas gracias, querido amigo. Bueno, despedimos a nuestro amigo Leo, vamos a recibir a nuestro amigo Pedro Pérez, en cuestión de unos minutos, que tiene cosas interesantes que contarnos, como cada año. Pero ahora voy a acercarme con mi querida Laura Afonso a tener el testimonio cercano de cuáles son sus impresiones también. Está en el, si no me equivoco, en el mismo lugar en el que la dejamos hace un ratito. Ah, no, espérate, que te has cambiado de sitio. Te has movido, Laura. ¿Dónde estás? ¿Estás en la salida de la iglesia? Así es, en la salida a la entrada, según se mire, ¿no? Porque estamos a las puertas de esta iglesia de la Concepción, donde todavía se está celebrando esta solemne misa y donde va a empezar a discurrir en breves momentos la procesión del Corpus. Pero quería contarte que, como bien comentabas antes, la figura de la Inmaculada que se encuentra en el interior de esta iglesia está cumpliendo nada menos que 200 años. Hemos hablado con el padre Honorio Campos acerca de esta talla, de esta imagen, de su historia, y esto es lo que nos ha contado.
la simbología o la iconografía de la Virgen de la Inmaculada Concepción siempre es esa imagen de ella sobre como la luna como pedestal y una serpiente que ella con su pie la somete, la escacha. Ella es la que, permítanme la expresión, mantiene a raya al ángel caído. Esa es una imagen apocalíptica y también del Génesis que viene, que nos habla de que la Virgen María siempre es protectora frente al mal, ¿no? Siempre es una costumbre muy, muy, muy arraigada rezar tres Ave María para que aquellas personas que sientan, que la tiniebla se adueña de su vida, la oscuridad, por así decirlo. Cumplimos este año 200 años de la echadura, es decir, del que el autor, el escultor, hace esta imagen, una imagen que al principio, cuando llegó, provocó admiración y escándalo por sus rasgos tan humanos, hacen de María una mujer muy cercana, no esa imagen de la Inmaculada más hierática, más distante, sino una mujer cercana, muy humana, desde su humildad de, como muchacha de Nazaret, que con un sí de valentía, nos habla de la valentía de esta mujer de Nazaret, nos abre, con su sí generoso, abre las puertas de la salvación. Esas puertas, que es la puerta de la salvación, de la alfombra, del gran tapiz, y de la oportunidad que tenemos de, cumpliendo una serie de requisitos de, que el Vaticano nos ha indicado, de cumplir esa indulgencia plenaria y ganar un jubileo que estamos celebrando en esta parroquia durante todo este año. ...200 años de esta figura que llegó desde Génova... ...una figura genovesa... ...y que recientemente ha sido restaurada... ...por el magnífico escultor Alejandro Hernández... ...un joven que en su trabajo fin de grado... ...como licenciado precisamente... ...hizo un trabajo excepcional... ...al que felicitamos por eso y por otras tantas cosas... ...y ahora toca presentar a... ...despedíamos por un lado a Leo Rodríguez... ...y ahora toca saludar... a otro gran amigo. Si hay motivo de felicidad en una festividad, especialmente en esta del Corpus Christi o de la infraoctava del Corpus Christi, en la Villa de la Orotava, es encontrarse con amigos, poder abrazar y poder saludar y tener nuevamente el testimonio y la sabiduría de alguien que vive esta fiesta de una manera muy especial y desde dentro, siempre desde un aspecto y un marco religioso. Estamos hablando de mi querido Pedro Pérez, al que le doy la bienvenida. Y me permito agradecerle ya por adelantado su generosidad y su presencia. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Muy buenas tardes a toda la audiencia de esta televisión canaria. El agradecido soy yo por darme la dicha de poder expresar lo que hoy, todo el año, pero hoy en especial, no se resiste a estar dentro de mi corazón. Es algo espléndido. Yo que soy muy eucarístico, ya pueden ver que estoy vestido del Santísimo. Tienes la OPA roja que te identifica como miembro destacado de la hermandad. De una hermandad que es cuatro veces centenaria, más desde el año 1502, principio del siglo XVI. Es la primera hermandad que se funda aquí en esta noble y leal Villa de la Orotava. Y hoy le podría añadir más, histórica, monumental y eucarística por sobre todo lo demás. A lo mejor mis palabras tienden a ser un poco fanático o prepotente, pero yo siempre digo que lo que el corazón dice, donde manda el corazón, se tiene el humano a veces que callar, ¿no? Y hoy tengo que decir que la Orotava no solo es orgullo para la Orotava, creo que es un orgullo de toda Canarias. Yo digo que es una fiesta para toda Canarias. Una fiesta para toda Canarias que estamos viviendo en directo y en la que se reincorpora nuevamente esta representación de los militares. Aquí están, señoras y señores, esta escuadra de batidores del GACA 93, del Grupo de Artillería de Campaña número 93, que viene desde el Cristo de la Laguna, mandada, por cierto, por el cabo Ortiz, además, con banda de guerra, la número 2 de la Brigada Canarias 16, mandada por, en el caso de la banda, por el cabo José Manuel.
y todo ello, por supuesto, con la máxima representación militar, en este caso de las Islas Canarias y de la provincia también. Estamos hablando del teniente general Julio Salom, que viene además acompañado por el general Cortés. A ellos se le sumarán en breve la agrupación musical Orotava y cornetas y tambores de San Juan. Todo ello para reencontrarse, mi querido Pedro, con lo que fue una tradición durante muchísimos años, que en un momento determinado, hace poco más de 20, si no me falla. Sí, como 18, entre 18 y 20, 18, me parece. Dejaron de participar, tal cual pasó también con el Cristo de la Laguna, sí, por ejemplo. Sí. Y ahora pues hay un entendimiento y un... Estamos contentos. Y un llamado a que volvieran, sí, a integrarse. La Orotava tiene un fondo también del ejército, porque tuvimos el regimiento de... Regimiento de Infantería número 49, en lo que hoy es la Casa de la Cultura, que es el convento de Nuestra Señora de Gracia, digamos, para más entendernos, donde hoy en día está la iglesia de San Agustín. Era un inmenso monasterio de los padres agustinos. Luego de la desamortización tuvo varios jefes, hasta que al final llegó el ejército, el regimiento, como digo, y era una cosa que añorábamos durante mucho tiempo, que viniera a Orotava. Ya vinieron en Semana Santa y decíamos nosotros, detrás de la Semana Santa viene el Corpus, y efectivamente estamos contentos. Estoy sorprendido, estamos viendo el interior de la iglesia, pero es que acabo de ver a mi querido Eduardo Duque, un gran folclorista, verseador y, por supuesto, con sus convicciones después religiosas, y que participa en este Eucaristía, ya fin de la ceremonia. Y estamos viendo a don Honorio Campo, un fantástico párroco, gran periodista, aunque muchos sí, también tiene una excelente persona. Tenemos un extraordinario sacerdote, párroco de esta Iglesia de la Concepción y a su vez también de la Parroquia del Calvario y vicario de todo el norte de Tenerife. Lo que pasa es que su humildad no le hace ser prepotente. Y en cuanto a Eduardo, la procedencia de su madre es de la Orotava. Ajá. Entonces él tiene una vinculación donde aquí no es un extraño, está en su casa. Ah, pero ha sido una sorpresa, porque yo conocía su cariño, está, cercanía a La Gomera, pero me he sorprendido. Una implicación muy grande en la Orotava en cuanto a todas las hermandades de Semana Santa, que aquí somos Semana Santa o Corpus. Bueno, al final somos todos de todos. La hermandad precisamente sale justamente el domingo de resurrección en Semana Santa, sí. Y un día como el de hoy. Sí, y cada tercer domingo se celebra un Corpus dentro de la Iglesia de la Concepción, es decir, que no es extraño para nosotros. Además, tú eres uno de los miembros, yo sé que me vas a decir que no, pero yo sé que sí, porque así me lo contó el presidente desde hace poco más de un año, Enoc Abrante, con el que he aprendido muchísimo. Presidente de la hermandad, por cierto, el primer presidente que no tiene nada que ver con la iglesia, que está fuera que tiene que ver, me refiero, que no era cura. No, claro, evidente, hasta él es el primero que no es, antes era el sacerdote del presidente y más de 500 años. Sí, sí, lo que pasa que... Bueno, así son las cosas. Las vasijas chinas también se rompen, ¿no? Pedro, te iba a decir que tú eres un miembro destacado de esta hermandad por muchas razones, aunque tú me digas que no. Pero sí que me gustaría saber, mira, ya está empezando a salir precisamente toda... Sí, es un, digamos que tarda mucho en salir en, sí, cuanto a que viene mucha representación, bueno, no de todas las parroquias. No, yo el tiempo me lo da el Señor, yo no tengo prisa. Te decía, Pedro, que para mí, creo, y para muchas personas, eres un miembro destacado de esta hermandad. ¿Qué supone para una persona de esta villa de la Orotava pertenecer a esta hermandad tan especial, la hermandad del Santísimo? Dice, esta es la hermandad de las hermandades. Ajá. Estoy en muchas hermandades, la verdad, si digo la cantidad que soy de 13 hermandades. De 13 hermandades. Y te sobra tiempo. Me sobra, es decir, que hay que planear. El ser humano tiene el tiempo medido y lo puede dividir, ¿no? Para mí, la iglesia es la base de mi vida, ¿no? Aparte de mi santa esposa, que me permite que yo esté participativo. Dios no me ha dado hijos, entonces dedico mi tiempo al Señor, ¿no? Es decir, pero destacado a nadie, no hay nadie en destacado, bueno, trabajamos para la iglesia. Pero sí es verdad que en el hermandad se distribuyen los trabajos y las labores, y tú tienes algunas que no hacen los recién llegados, es para entendernos. Ya yo estoy jubilado, porque a todo llega su tiempo, y ahora dedico mi vida en la tarde a ser servidor del altar. Que eso para mí, pues, estar cerca del Señor es una cosa que y me... Y eso significa que te encargas de...
de prepararle para el sacerdote, servirle al sacerdote para que en el momento de la Eucaristía que lo tenga todo preparado. Que cuando llegue no tenga que estarse preocupando de ordenar la casa, sino ya la casa está ordenada. ¿Eso lo hiciste hoy también? Hoy no. Hoy no, hoy es, digamos que hoy hay otras personas encargadas. No es que echan a las personas, sino que es mucho trabajo, muy costoso. Hay una recesión muy grande porque hay muchos sacerdotes. Pero ya han salido de los estandartes que vienen de diferentes, digamos que de diferentes parroquias de la Orotava y de diferentes hermandades, porque al fin y al cabo los estandartes representan a las hermandades. Las cruces de las mangas, que aquí son muy, se verá luego en las imágenes, sale gran cantidad. Están todos los estandartes, un montón. Los estandartes, muchísimo. Este primero sale por primera vez porque con motivo, viene el primero, porque con motivo del 200 aniversario de la ejecución de la talla de la Inmaculada Concepción, se le ha hecho un estandarte que la represente a la Madre del Señor en su pura Inmaculada. Por eso ese color azul, celeste. Ella es pura, el color es puro, el blanco es puro, pero es más sucio. Y nos apuntaba Honorio, el sacerdote, que en este reportaje que les ofrecimos, que además la Inmaculada Concepción es la imagen que se enfrenta a lo negativo, a lo oscuro, es a quien se recurre cuando uno tiene miedo. Porque es la madre más directa del Señor. La madre que no tiene hijos en los brazos y se ocupa de nosotros que somos sus hijos predilectos. Aquí estamos viendo una figura destacada, un miembro de la hermandad, si no me equivoco, porque estamos viendo que lleva, luce la OPA. Un hermano mío, y todos los que vayan pasando son hermanos míos, porque soy hermano de las diferentes hermandades también. De esas 13 que y decías. De diferentes parroquias, porque la Orotava tiene una peculiaridad, que somos todos de las diferentes iglesias, en las diferentes hermandades. Y veo que están todas representadas, además de con los estandartes, con estas cruces procesionales. Esos son mangas. Las mangas. Aquí en la Orotava tienen una peculiaridad, en otros municipios están más. Pero aquí este es el estilo de las hermandas, de las mangas de la Orotava, que representan a diferentes parroquias y iglesias de culto que también las pueden traer, como sea San Agustín, San Francisco. Aquí está la imagen que nos convoca en el día de hoy. Al fondo está el Santísimo. Al fondo está, y la cruz que nos lleva, es la vida y la muerte. Uh-huh. La cruz que murió y la vida que está al fondo. Es parte de esos grandes tesoros que están preservados en el interior de esta iglesia de la Concepción. Sí, 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 tenemos la dicha de que hay obras de arte impresionantes. Sí, 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 sí. Si tienen la dicha, y no hago propaganda, un museo eclesiástico considerado como el mejor de Canarias. Sí, señor. Tenemos la dicha que vivimos en una villa, en un pueblo, donde la parte económica fue muy importante. Además se manejaban solos, Se manejaban directamente con Italia y con otros lugares. Diferente, por eso tenemos tantas cosas exportadas del arte flamenco, genovés, de partes de Italia, de todo, porque aquí los primeros pobladores vinieron de esa parte de los Países Bajos, de Génova, de la República de Génova, de la República de Venecia, cuando Italia todavía estaba en proyecto, y claro, llegaron cruces de cultura y cruces de arte. Entonces tenemos la dicha de tener lo mismo escultura que pintura, que orfebrería y que sedas. Y además el colorido que hoy viste la Orotava para recibir al Santísimo, que será recibido, valga la repetición, entre pétalos que empezarán a llover, sí, lloverán. Campanas al vuelo. Es que el Santísimo es de flores. El Santísimo es con la primavera, ¿no? Color, olor y todo vida. Uh-huh. Aquí está una imagen estupenda. Ver así, de la parte izquierda, por ahí baja esa procesión, aquí gira y sube por la parte derecha. Exactamente, viviendo de la imagen en la parte izquierda, hasta ese extremo tan arriba, hasta el año 1952 había un monasterio donde hoy está el edificio de correo, pero más arriba la iglesia de San Nicolás, de monjas dominicas. La desamortización, desapareció ese convento y la mano destructora del hombre esperó hasta el año 1952 para destruirlo totalmente. Madre, Pedro, qué frase. La mano destructora del hombre. Sí, porque somos destructores.
Sí, bueno, destructores para el arte y destructores para nuestros hermanos. Para nosotros. ¿No? Porque lo que está pasando ahora, en este momento que sale el tema, no tiene que suceder en el siglo XXI. Las guerras son incomprensibles, sí, pero cada vez menos. Somos raros los humanos. Estamos viendo algunas hermanas, las queridas hijas de las hermanitas de los ancianos desamparados, que vienen de Santa Cruz y de la Laguna, que nos están establecidas. Todas las congregaciones, aquí en La Orotava tenemos la dicha de tener unas cuantas congregaciones, tanto femeninas como masculinas, miren las hermanas de Marta y María, las del Verbo Encarnado, y etcétera, etcétera, montones, tanto... Hoy contamos además con la presencia, por supuesto, con el señor obispo, aquí está don Bernardo Álvarez, pero también el nuncio... Del embajador del Vaticano en España. El embajador del Vaticano. Vaticano. Bernardito se llama, que cuando la gente se lo empecé a decir, me decía, qué confianza, porque Bernardito... Era de Filipinas. Sí, es filipino, sí. Bernardito es como Bernardo, llamado como a mí Pedro, que me llaman Pedrito, ¿no? Entonces, somos tan cariñosos los canarios que todo lo bajamos del pedestal y lo hacemos chiquito. Pero no es el caso. No es el caso. Él es así de nacimiento. Sí, un hombre que estuvo recorriendo antes con el obispo, lo pude ver esta mañana con el obispo, el recorrido. Mira la imagen de Santo Domingo, que forma parte del altar. Eso es otra de las cosas que no... Perdóname, Pedro, ¿sí? ¿Y todos estos niños y niñas? De la primera comunión. De las diferentes parroquias y también. Están todos ahí esperando que pase aquí, ahora la aquí profesión. Están las de los... Tenemos los colegios religiosos, o sea, el Colegio de las Hijas de la Caridad, como los salesianos, y luego los de las diferentes parroquias, pero es una... Y un hermano de los tuyos poniendo orden. Sí, poniendo... Ese es un celador. Se llama hermanos celadores. Ajá. Que... Aunque esto se ve que está como una obra de teatro, ya por nacimiento se sabe lo que hay que hacer. No hay que estar con una metralleta para colar a cada persona. Hoy no. No, pero no, bueno, perdóname la vulgar expresión de solo tan mal. Solo las armas que traen los militares descargadas. Descargadas, sí. Cuidado, sí, los militares a los que hay que reconocerles un esfuerzo maravilloso que nos han regalado, por ejemplo, en los... Bueno, por desgracia en muchas desgracias, valga la repetición, como pasó con el fuego el año pasado. Sí, pero ahí están, los militares no solo están para la guerra y los conflictos. No, por supuesto. Están para los momentos también difíciles para la población civil. La bendita UME. Sí. La queremos muchísimo aquí porque si casi se nos quema el valle. Sí, bueno, pues eso ya por suerte quedó atrás. Mira, estamos viendo imágenes de la Cruz Procesional. Una de las tantas. Uno de los tantos tesoros. Una de las tantas. Y la placa, esa placa de mármol que dice que esa iglesia, que yo la llamo la Catedral del Norte, alguien se pondrá, pero bueno, la llamo. No, me da lo mismo, porque del dicho al hecho va un buen trecho. Es la parroquia matriz de Nuestra Señora de la Concepción, pero la llamo la catedral, tiene planta de catedral. En esa placa de mármol dice que en el año 1848 fue declarado Monumento Nacional. Ya en esa época ya... Por cierto, esta mañana me dijo me dijo Enoch Abrante, el presidente de la Hermandad del Santísimo, que ya se ha adelantado muchísimo toda la burocracia que había que llevar a cabo para solicitar que el rey, Felipe VI, sea hermano de esta hermandad como hermano de honor. Sí, hermano de honor, sí, claro, el principal... Bueno, está pedido, parece está que pedido, la cosa va sí. caminando. Bueno, vamos a decir que por pedir que no sea. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero lo curioso de este aspecto, haciendo referencia a la grandiosidad de esta parroquia, es que si eso se lleva a cabo y eso sucede, a los 4 o 5 años se le puede otorgar, por tanto, el título de real parroquia, que será la primera en Canarias. En Canarias, sí. Qué cosa, sí. Yo creo, y no es que esté barriendo yo para La Orotava, porque yo digo, el corpus se hace en La Orotava, pero es patrimonio de Canarias. Desde luego que sí. Es patrimonio de Canarias, del cual tenemos que estar orgullosos. Claro, por supuesto que aquí se hace y aquí la alabamos, ¿no? Pero creo que es lo menos que se debe hacer, reconocer este arte tan grande que se hace en La Orotava, efímero, que nace para morir como el ser humano. O para vivir siempre. Según mí, se vea. Sí. Aquí está la cabecera. Viniendo, ahí, en ese es el palio. El palio, sí. Debajo del palio vienen transportando el viril, donde viene el Santísimo Sacramento, que será puesto en la custodia que está sobre esa montaña de plata, que también la lleva. Ahí está la custodia, sí. Magnífica. Gracias. Este es un momento, desde luego,
impactante y que a pesar de verlo, ahí está, como digamos Honorio que, Campos accede para poner... Digamos que los años pasan, pero hay cosas que no pasan por la persona, que es el entusiasmo de verlo. No se hace viejo en las cosas bellas. Un lugar excepcional para una energía excepcional, en este caso la del Santísimo. Sí, digamos que es el que da la vida, sale a visitar las calles de la Orotava. Sí, señor. Y a todos los que se encuentran y a los que a través de los medios, por circunstancias de distancia o de enfermedad, lo puede estar viendo, que a los efectos el Cristo, el Señor, hace el mismo efecto en la persona. La figura de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Dónde está todo? La Trinidad, que también se rememora en el tapiz de la plaza del ayuntamiento, y que los comunes mortales conocimos siempre como la Sagrada Hostia. Fundamentalmente. Y se le canta Sagrada Hostia. Sí. Y el Tantum Ergum, arriba ver que lo que está la fe. La fe está, tiene los ojos tapados. Para fe, como no hay, la justicia. Para fe no hay que tener ojos. Sí, la justicia, porque es justa. Y la fe es justa también. Bueno, yo invito de verdad a las personas que nos sigan a que visiten en algún momento, ya no sé si les da tiempo hoy, si no, para eso estamos aquí, pero a que visiten de verdad la Villa de la Orotava, esta parroquia, su museo, porque además van a ser atendidos por unos profesionales maravillosos. Natalia está al frente de ese museo, es un encanto. Sí. Conocedora de infinidad de detalles, una auténtica guía turística que va a hacer un recorrido tan especial por la Orotava, dentro y fuera de la parroquia, que les puede sorprender. Yo sí que hago publicidad porque me parece que merece, independientemente de la fe que se profese. Exacto, pero es que... Hay que me gustaría llegar, porque incluso sin creer, se puede aprender, se puede descubrir, y nunca sabe uno lo por que hay, qué respuestas encuentra. Por eso los ojos no tienen, ¿cómo se llama?, ideología. Los ojos tienen que reconocer lo que es bello. No tienen que tener, para tener, no hay que tener fe para reconocer lo que es bello, ¿no? Desde luego que sí, y sobre todo para sentirlo. Y ahora lo que vamos a sentir, por lo menos un servidor, Pedro, por descontado. El himno nacional que nos cae. El momento en el que se interpreta el himno nacional, al instante en el que sale el Santísimo y luego... Llueven flores. Étalo, flores, qué magnífico. Una estampa estupenda, por cierto. Se nos ha quedado una tarde espectacular, me alegro muchísimo porque el color del sol que baña cada rincón de la Villa de la Orotava... Y brilla también, la plata y brilla todo. Ahí están llamando la atención la banda de guerra, número 2 de la Brigada Canarias 16, han presentado armas, hemos escuchado desde aquí, no sé si ustedes lo aprecian, y aquí viene el himno nacional, señoras y señores. Concluye el himno nacional, interpretado, como les decía, por la banda de guerra número 2, la Brigada Canarias 16, mandada por el cabo José Manuel, que además cuenta con la presencia y participación también, como viene siendo habitual, de la agrupación musical Orotava, cornetas y tambores de San Juan, y las campanas que no dejan de sonar. Las campanas, sí, compuesta por 4 elementos musicales. ¿Quiénes son esos 4 elementos? Oh, la banda de regimiento, la banda, la agrupación musical Orotava, la banda de cornetas y tambores de San Juan Bautista y las campanas de la Concepción. Sí, unas campanas que llevan sonando desde primera hora de la mañana. Sí, sí. Es que le encantan repicar. La jornada, además, al ritmo de Tajaraste, sí, he escuchado. Es que según el momento, la alegría se toca, las campanas hablan, tienen un idioma particular. Sí, señor. Eso es otro trabajo maravilloso que tienen ustedes que venir a descubrir a sitios tan especiales, con imágenes tan bucólicas como esta que estamos viendo, el sol penetrando en las entrañas de las flores. Lo hace más misterioso
los cámaras se están luciendo, digamos, los profesionales. Hombre, de algo nos tiene que servir que tengamos a un realizador, Jorge Salamanca, que es villero, que no se le escapa detalle. Mira, qué planazo y apreciado amigo. El campanario con las campanas siendo tocadas, además, manualmente. Manualmente. Como antaño. Se pueden eléctricas, pero en este momento claman mejor con las manos del hombre. Aquí está la imagen, señoras y señores, que vinimos a ofrecerle y a compartir con todos ustedes. 172 miembros de esta hermandad que se fundara en 1665, si no me equivoco, exactamente, la hermandad del Santísimo como tal, sí. O incluso hay una referencia anterior. De anterior, sí, lo que pasa es que conformada a lo mejor como hermandad con sus estatutos y esas cosas posiblemente, ¿no? Y son los responsables de que esto funcione. Fíjense que esta estampa hacía prácticamente 20 años que no la teníamos. Sí, unas estampas que hay una generación que nos recuerda. Están descubriendo una cosa nueva. Aquí está la escuadra de batidores, que es como se llama los pertenecientes al grupo de artillería de campaña número 93, que forman parte de... Eso es lo que estábamos acostumbrados nosotros siempre a ver. La banda y luego el ejército, que al terminal desfilaba y la gente aclamaba. Es decir, bueno, y algo cortó. ¿Todo se andará? Todo se andará. Sí, la luz. Se ha dado un paso importante. Ya está la luz. Aquí estamos, señoras y señores, contándoles en directo este momento. Como siempre es histórico, 20 horas, 20 minutos en directo, con esta estampa del sol bañando, acariciando la imagen del Santísimo, que sale nuevamente en procesión por esta calle maravillosa, que completará y forma parte de un recorrido que volverá a traer al Santísimo al interior de esta parroquia para que siga siendo venerado. Una estampa de colores infinita, impresionante. Una organización de la procesión que me admira el orden, aunque esté dentro. Tengo que alabar porque lo que es bello es bello, ¿no? La organización, lo bien que sabe, lo bien que salen las cosas, porque se hace con el corazón, y lo que con el corazón se hace sale bien. Lo que durante todo el día nos lleva acompañando, el sonido de las campanas, el olor del brezo, del pétalo, de la flor, de lo orgánico, ahora se entremezcla con el incienso, claro, que va abriendo paso. Y ahora empieza más el olor cuando se va atizando, se van mezclando lo vegetal, todo a surgir diferente, los brezos de... El color rojo predominante. Es una imagen que yo... están los medios para verla, gracias a Dios que tenemos la televisión, ¿no? Pero no se pierdan la oportunidad de poder contemplar tanta belleza en un lugar tan bello como es la Villa de la Orotava. Una Villa de la Orotava representada por, en este caso, por el alcalde. Corporación Municipal. También, por cierto, este año, como vino el nuncio del Vaticano, el embajador del Vaticano, para entendernos, lo acompaña, fíjese, el cuerpo consular. Aquí está. Sí, ahí está. Ahí está. Del cuerpo consular representado. Ahora tardará mucho en seguir saliendo porque están representados desde el gobierno de Canarias, el Cabildo Insular. El gobierno de España, porque también está la diputada Cristina Valido, sí, diputada nacional. Sí. Y autoridades militares también, evidentemente, por supuesto. Sí, miren, de Almalía. Mira, Pedro, qué planazo. Es impresionante. Algo así. Desde una vista de dron magnífica. Para que se hagan ustedes una idea de lo que puede ser estar aquí a pie de calle, pero bueno, también los que están a pie de calle no pueden ver. No, claro, por supuesto. Algo se tienen que perder, ¿no? Digamos que cogido de arriba es lo que ven nuestros antepasados del cielo, sí, es sí. Lo que están viendo. Policía local, policía... Protección civil, la Guardia Civil. Policía digamos. Nacional, seguro. Sí. En fin. Todos los estamentos populares, sí, toda la sociedad representada. Está concentrada todos los... Y los hermanos de la Hermandad del Santísimo con el guión, la luz. El guión. El guión que... El guión es como el abanderado. El guión es el que guía la... Debe ser un honor, ¿no? Llevar el... Sí, pero no. Y cansado. Pero no me apetece. Y cansado. No me apetece, no tengo yo, no me encuentro yo capacitado porque es como que tira por la persona, ¿no? Sí. Y después está la luz que portan en cada uno de esos faroles. Sí, las bomboneras. Las bomboneras. En su principio eran seis, ahora pues no se sabe dónde son están cuatro, las otras, cuatro, son cuatro. Sí. ¿No?
y después para también mira, para todas estas... las hermanas del sí. Porque hay que destacar el hecho de que esta hermandad es una hermandad mixta. Sí. Esto es importante. Sí, no siempre fue así, no, pero ya sí. Solamente queda una hermandad en la Orotava que es solamente de mujeres. Las damas de la Virgen de Gloria. De una sola de mujeres. ¿Y hay alguna que sea solo de hombres? No. Que fue la no, mayoría de veces. No, 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 ya no. Están okay. Todas mixtas. Okay. Mixtas. Hasta, aquí quería ¿sí? Recalcar, es el único trono que se carga interiormente. Digamos que los costaleros van interior, no se ven. Son, sabemos quiénes son, pero el pueblo llano no conoce quién va. Esto es importante para mí. ¿Son costaleros o cargadores? Es decir, ¿lo bueno, lleva, ¿dónde digamos, cargan? En ¿más el cargadores? Costal más que... Sí, digamos que interior cargan, de arriba, cargan con esa parte de ahí. Bien. Van más cogidos con las manos también. Más función de cargador. Sí, más cargador, aunque no... aquí en la Orotava, como todo va cargado, porque no hay posibilidades, gracias a Dios, de que vengan carros para que todos al hombro, todo tiene que salir del hombro, pero aquí se da la peculiaridad que va adentro. Un trono que es muy complicado de cargar porque el volumen de arriba es muy pesado y no es mucha cantidad la que va. Claro. Son 9 o 10 personas como máximo porque el espacio es el que es reducido. Bueno, señores, 24 minutos sobre las 8, nos quedan apenas 2 minutos para concluir. Tenemos que despedir a nuestra compañera Laura Afonso, que debe estar integrada dentro de esta marabunta humana cargada de emoción. Laura, nos tenemos que marchar, querida mía. Bueno, pues ha sido una vez más un auténtico placer estar con todos ustedes, con el equipazo que ha hecho posible esta retransmisión. Contigo, por supuesto, también, Alexis, para hacer llegar la emoción y, desde luego, todo lo que vivimos año tras año aquí en esta infraoctava del Corpus de la Orotava. A la próxima les invitamos a venir y, si no, como siempre, que estará Televisión Canaria. Gracias. Laura, un magnífico trabajo, como siempre, gran profesional, magnífica compañera. Con el sonido de las campanas desde la Orotava, con este espejo del alma de cada uno de los villeros y villeras y sobre todo con el abrazo generoso que nos da esta villa, vamos a despedirnos poquito a poco. Vamos a hacerlo en este último minuto agradeciendo una vez más la presencia de mi querido Pedro Pérez, que es no solo generoso, sino amable hasta decir basta, para abrirnos su corazón y con él el de la Villa de la Orotava, que tanto significa. Me vuelvo a repetir, si me permites, como cuando empecé. El agradecido soy yo, que cuenten conmigo dentro de, digo, de dentro de mi humildad de conocimiento, de poderle ofrecer lo que mi corazón expresa. Estás aquí por tus conocimientos, pero sobre todo por tu corazón. Por la Universidad de la Vida. La Universidad de la Vida. Bueno, pues con esta estampa que retoma nuevamente la presencia militar y que se da la mano con el fervor religioso, vamos a despedirnos desde el corazón de la Villa de la Orotava, deseándoles a todos ustedes lo mejor, por supuesto, y sobre todo esperando que hayan disfrutado. Nos encanta compartir, nos encanta acercarles una realidad que a veces es difícil conocer. No sé si hemos conseguido hacerles sentir, pero era nuestra intención. Y en esa intención está la de agradecerles que una vez más hayan confiado en nosotros. Desde la Orotava, gracias por su atención. Muy buenas tardes.